Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a TAF o Tres al Frente, como nos quieran llamar. Tenemos un programa recargado. Íbamos a ir por un lugar, por otro, pero por ejemplo, se acaba de confirmar el horario de Boca a Estudiantes y esto no le va a gustar a nadie, porque vos decís, se juega la última fecha del torneo argentino o de la Copa, pero es el único torneo que tenemos vigente. Tiene que ser en un día y en un horario. Bueno, se va a definir entre lunes y martes de la semana que viene, día laboral, día en el que vas a estudiar a la facultad, a la escuela, donde la gente normal tiene actividades. Bueno, papito, domingo no va a haber fútbol prácticamente, sábado tampoco, así que a prepararse para pasar el lunes y el martes mirando fútbol cuando deberíamos estar probablemente en otra cosa. Hablaremos de la victoria de River ayer, que quien vio el partido completo va a entender por qué hay tantas críticas a De Michelis. Boca, que está en su mejor momento, vuela Boca, juega a otra velocidad. Diego Martínez le encontró el camino a este equipo. Independiente, que sigue soñando con clasificar. Barracas, que no solo sueña con clasificar a los cuartos de final, sino que también a la Copa Libertadores. Va tranquilos, porque Barracas va a tener su espacio en el programa de hoy, ya que como nadie habla de este tema, vamos a darle un espacio como se merece. Racing también ganó, así que están todos expectantes, menos San Lorenzo, que ganó 3 partidos de 13, y dicen que somos un poco exagerados los que criticamos. No sé qué tendríamos que pasar entonces, no ganar nunca, que es casi casi la situación en la cual está el club. También hay enojo en Talleres porque tuvo 48 horas de descanso, expectativa en los equipos de Rosario, enojos en Newell's. Todos esos temas los iremos repasando aquí. Y por supuesto, yo sé que están todos atentos, o no sé si todos, pero que hay una dualidad. Algunos dicen, Musu, respondé a Lazaro, te volvió a tirar. Otros dicen, basta, no vemos más puterío. Yo la verdad no querría hablar más de Lazaro, tengo los huevos llenos yo, no me imagino lo que les puede llegar a estar pasando a ustedes. Pero la realidad es que por lo menos quiero que quede claro que el ataque viene de ese lado, muchachos. Las 3 veces que le dedicamos un espacio en este programa fue porque nos tiraron mierda de allá para acá. Nunca es al revés, nunca abrimos el juego, no nos interesa, muchachos. Cada uno mira y consume lo que quiera, nunca le voy a decir no lo vean, anda para ese lado, pero bueno, evidentemente hay algo que les molesta, hay algo que los pone un poquito incómodos. En un ratito le vamos a dedicar una explicación, al menos, despacito para que la pueda entender. Bienvenido, Damián, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Bienvenido. Bueno, también lo saludo a Carra, que lo tenemos desde Rosario. ¿Cómo andás, amigo? Hola, Musu. Abrazo grande a Damián también. ¿Cómo andan? Hola, Carra. Bueno, quiero ir saludando también a la gente del chat. Ya más de 500 personas. USC Trojans Own nos deja $2 y dicen, cague la piña a Lucaten Sailor, no sé de quién estás hablando. Gracias, buen amigo, arranque, por ese super chat. Sí, moneda norteamericana. Sí. ¿Sabe qué, no? Algunos harían mucho por muy mucho menos. Arranque. Saludo a PES 6, a Santiago Plano, a Santuario Mido West, qué nombres raros, boludo. Ese Cab, Gabriel González, el Gordo Copina, gracias, amigo. Lila Moreno Valdivia dice, epa, sí, Lilia, es verdad. Franco, Rodrigo, Papichulo, Mauro, Hércules, la verdad, están como locos. Les pido que revienten el botón de me gusta, que se suscriban al canal, que compartan, que es gratis y nos ayudan a seguir laburando. Voy a tratar de conducir de la mejor manera, espero ser lo suficientemente profesional para contentar a todos. Pero ahora sí me quiero meter con este descalabro que es nuestro fútbol argentino. Está confirmada la fecha en la que va a jugar el partido de Boca y Estudiantes, el pendiente que se había suspendido por el inconveniente de Altamirano. Y va a ser durante este viernes, no sé si tenemos el tuit ahí de la Liga Profesional que lo comparte. Y mira, se va a jugar este fin de semana, en realidad el viernes, a las 7:30 de la tarde. Esto es una confirmación oficial, repito, es el tuit de la Liga Profesional. Y la realidad es que por este partido se va a postergar todo el fin de semana, porque se va a jugar el lunes la definición de la zona A, la de Barracas, Independiente, Talleres, River, y el martes la definición de la zona B, la de Boca, Racing, Godoy Cruz, Lanús y demás. Con lo cual, por este partido, que hace 3 semanas se suspendió, le podrían haber buscado una vuelta mejor, se posterga todo lo demás
Y otra vez el producto nos vuelve a fallar, porque ¿cómo vamos a jugar la definición de nuestro torneo un lunes y un martes laboral? Ahora te puedo sumar algo. Sí. Es por ese partido del viernes y porque todos quieren sacar ventaja. Porque en realidad vos decís, la zona A, ¿qué tiene que ver con ese partido? ¿Por qué la zona A, la de Independiente, River, Argentina, no juega el domingo? El domingo. Y que el lunes juegue la zona B, si es así. Pero bueno, todos están metiendo mano en la AFA, todos están sacando ventajita y dicen, bueno, corramos todo. No le importa a la gente. Siempre la gente queda en el último lugar en esto. Sí. Y encima el miércoles hay fútbol. Por ejemplo, Central juega con Riestra a 7:30 de la tarde. Te ponen un miércoles, te lo tiran ahí. Si hubiese sido en cancha Riestra, era a las 9:00 de la mañana. Sin televisación, sí. Y con corte de bar, por las dudas. ¿Podemos decir que hay dos clasificados en el campeonato argentino? Barracas y Godoy Cruz. Y Godoy Cruz, exacto. Ya está. Ya estaba. Ya estaba antes del partido, ¿no? Yo creo que Barracas no debería... Ya lo tenía que haber puesto en cuarto de final. Que no compita, si ya sabemos que va a clasificar. Claro. Sí. Ustedes vieron los gestos de Dabove, ¿no? Sí. Técnico de instituto. Lo tenemos por ahí también. Si avísenme si lo tienen. Que tenemos el insólito penal que le cobraron... Que no le dieron a instituto. Sí, sí. ¿Cómo le va a dar? Primero, esto que están viendo ahora es el recibimiento a Barracas. Este es el recibimiento a Barracas. No lo puedo creer. Hay más humo que humanos. Sí. Literalmente, o sea, y encima jugando en la cancha de Huracán gratis, porque se las presta el club, que también lo perjudicaron. O sea, es un cuento de terror. Este es el estadio. Pero nadie va a decir nada, Musu. Nadie va a decir nada. Ya hablamos de aquella reunión en donde adoctrinaron a todos y les dijeron, cállense la boca, parche para técnicos, jugadores y presidente. Nadie dice nada. Buscame si tenés la del penal, si no ahora te lo vuelvo a mandar. Porque otra vez, te repito, van manejando para donde quieran, pero volviendo al inicio, vamos a jugar la definición de la liga un lunes y un martes, viejo. ¿Cuándo vamos a decir basta de esto? ¿Lo puedo pelear a Carra un poquito? Porque él decía, nadie dice nada. Te pregunto, Carra. Rojito. Y está bien que digan los protagonistas, pues yo me enojé con Tevez cuando salió a tocar pito después del partido con Barracas, exponiendo a Independiente por sobre lo que, digamos, es Carlos Tevez. ¿Qué quiero decir con esto? Que después van a venir contra Independiente, no contra Carlos Tevez. Y digo, y si todos sabemos que esto es así, que el sistema es así, que es una mafia, y no digo aceptarlo, pero todos los que participamos del torneo del fútbol argentino sabemos lo que es Barracas Central desde el ascenso. Yo hice una revista de fútbol de ascenso un montón de años. Barracas es un club chico de la C, históricamente. Uh-huh. O sea, Barracas nunca pudo haber salido de la C. Y en 3 años subió a primera en forma escandalosa siempre. Digo, Tevez lo sabía esto hace 3 años. Sí, entonces, de hecho Tevez era amigo de Tapia. Tapia lo puso como entrenador de Central. Y cuando Independiente estaba asfixiado, ahogado, como Central estuvo alguna vez, y tenés que pegar un llamado obligatorio a ese teléfono que suena, que sí o sí se levanta con la gomina y le raspa el audífono, te dice, ¿qué necesitas? Necesito un entrenador que vos me digas que me va a ir o me voy a quedar en primera. Va, no, Tevez. También lo que hacen es, cuando eligen un entrenador, por ejemplo, me gusta Dabove, sí. Llaman sí, a la AFA, sí. ¿Puedo contratar a Dabove? Sí. Bueno, sí, no. Esto está mal. Obvio. No sé por qué se enojan después. A ver, yo lo entiendo a Tevez en el momento del partido con Barracas, donde nos chorearon, donde el planchazo ese era de expulsión. Mires como mires la jugada con VAR, sin VAR. Digo, todos nos teníamos que enojar y ver que eso era para expulsión. Ahora, después, ¿cómo es? ¿Sos policía y sos ladrón? Digo, ¿de qué lugar te pones? Mira, yo me quedo con la última imagen del partido. Que pasa un jugador de instituto explotado de bronca por al lado de Lobo Medina y algo le dice. Sí. Y si vos sabés que sos Lobo Medina y sabés que ejecutaste la obra a la perfección, que fuiste un ingeniero, 11 puntos, quédate en el molde. Hacé que no escuchaste. Porque si no, no podés ni hablar afuera, no podés hablar adentro, no podés sacarte la bronca, no se puede hacer nada. Está no bien. Te podés tirar el área cuando es penal, de instituto, no podés cabecear porque se enoja, no podés hacer nada. Está bien, te doy la derecha, pero ese jugador de instituto el año que viene juega con Barracas y está del otro lado y no se queja y se la banca, digo, no sale a cuestionar, bueno, cuando lo favorecen. Es real. Es que creo que ayer sí. Lo vimos a Guanchope en esa postura que dice Damián, ¿eh? Y sí. Como entendiendo a los jugadores de instituto, diciéndole... Muchacho, no protesten, es algo así. Que no va a cambiar y no va a pasar nada. Es que tendremos que pensar que algo hay que hacer. A ver, ahora lo tenemos el penal. Porque hoy Barracas
está clasificándose a la Copa Libertadores. Y hay tres cupos para Libertadores por tabla general. Después se pueden ir sumando si se repite el campeón con alguien clasificado por tabla. Porque son uno por Copa de la Liga, uno por la Liga normal y otro por Copa Argentina. Y tres por tabla general. Entonces, son muy poquitos tres cupos para que uno ya lo tenga Barracas. Y no hay razones futbolísticas lógicas para que Barracas pueda clasificar a la Copa Libertadores. Primera pregunta que tengo es, ¿con qué presupuesto está construyendo su estadio? ¿Con qué presupuesto armó el equipo competitivo que tiene? Tiene un buen equipo. Si no tiene socios, no tiene hinchas, acabamos de ver la cancha vacía. ¿De dónde sale la plata? Ayer metí un tuit apenas terminó el partido sin saber que venía acá y que íbamos a hablar esto, justamente denunciando eso, y lo comparo con el Grondona, el Arsenal de Grondona, que ganó una Sudamericana. Y Tapia va por más, va por la Libertadores, ya no le alcanza la Sudamericana. La verdad es una vergüenza que Barracas esté en primera, que pase lo que pase y que tenga el presupuesto que tiene. Porque Barracas es un club chico de la C. Es que Tapia está en contra del ASAD, pero a Barracas la manejan como un ASAD. Porque tienen la maneja externos. La familia. La maneja la familia Tapia. Como Arriestra lo maneja Stinfale. Yo creo que estamos en presencia de una era poco común. Yo insisto con lo mismo. No podés hablar afuera porque hubo una reunión para bloquear a todos. Escucharlo a Dabove en la conferencia de prensa, yo sabés que tenía ganas de poner los dedos en la puerta y cerrar la puerta varias veces. Estaba tentado de partir el televisor de un cabezazo. Digo, no puede ser. Hay dos reaccionar, hermano, hacer algo. Uno de dos problemas. O estamos ante la generación de los dirigentes más cagones de la historia. Les cuento, hace un ratito, antes de que empecemos el programa, acá estuvo Gámez, que grabamos la segunda entrevista para presidentes que sale este jueves. ¿Te puede gustar más, menos? ¿Vos te crees que a Gámez le iban a hacer lo que le están haciendo los equipos ahora? Gámez iba mañana a la AFA y le podía decir cualquier barbaridad. Y así te agarrá cualquier dirigente de los 90, el que quieras. Ahora son un grupo de cagones o delincuentes, que como están todos en el chanchullo, no se animan a levantar la voz porque los tienen agarrado las bolas. El problema es que están todos sucios, que todos deben en general. Era lo que pasaba en la época de Grondona. Le deben a la AFA. Entonces, ¿desde qué lugar te pones a pelear con ellos? Que se reclamaba más con Grondona que ahora. Y eso que Grondona era superpoderoso. Sí. Acá hay algo. Mira, hay algo que es real también. ¿Ustedes recuerdan en el último tiempo algún conflicto de jugadores que hayan dicho a viva voz, me debe un club? No se habla. No. Muy poco. ¿Por qué? Porque Marchi es de Tapia. Tapia lo sostiene a Marchi. Entonces tenés bloqueado los entrenadores, bloqueado los jugadores, bloqueado la prensa, mucha. 80-90% nunca dice nada. Está en el fútbol que quiere estar. Por eso Barraca Central se va a clasificar. Y quiero decirle al que juegue en cuarto de final con Barraca, todavía no vi los cruces cómo estarían a hoy. Yo, si fuese de la otra zona, vería lo que hace Barracas. Si sí, juego con cualquiera, menos con Barraca. Sí, exacto. Prefiero jugar contra el Manchester en Old Trafford. Hoy sí. Más en cuartos, que no se mira tanto. A partir de semifinal, yo creo que va a haber más gente mirando y va a ser más difícil, por lo menos. No le importa, Musu, no le importa. No le importa. En la paridad te liquidan. En la paridad te liquidan, amigo. Por eso algunos equipos. Sí. Por eso algunos equipos querían jugar el mismo día las dos zonas, para que no se especule con los cruces, porque si no, si juega primero, que es lo que va a pasar el lunes, la zona de Barracas, el que juega el martes ya sabe cómo le conviene salir o no para ver con quién se cruza, y bueno, tal vez no quieren cruzarse con el cuco que es Barracas. Dejámelo los cruces. Estos serían los cruces si se termina todo ahora. Bocas Argentinos, Lanús River, Godoy Cruz Talleres y casualmente hasta ahora, que lo dijo Caruso acá, Barracas Defensa, que es en los papeles el más accesible de todo lo que les pueden tocar. Ojo Racing, que no lo torren a Racing para mantener a Defensa y Justicia con Barracas y no, insisto, al mismísimo Racing. Leo, ahora fíjate, superchat. Perdón, Musu, fíjate si gana, iría a semifinales con Godoy Cruz o Talleres. Sí, tampoco es tan Talleres, complicado. Del otro lado de Boca y River. Sacá lo futbolístico. Talleres jugó 46 horas después de su partido de Copa con San Pablo. Un lo papelón. Pusieron a jugar un papelón. No dijo nada porque Fassi es el demonio, el diablo para la AFA. Por eso digo, si pasa Talleres, si pasa Barracas, ahí Barracas tendrá que jugar en la cancha. Ahí no hay cagones que valgan a Fassi
no le importa nada, y menos contra Tapia, que ya ha demostrado que quiere ir en contra de él. Sí, pero ahora se la voy a pudrir a ustedes, que Talleres ya lo dan a Independiente afuera, acá, pará, ganándole 1-0 a Talleres, entramos. No, pero lo hicieron jugar con menos de 2 días de descanso, cuando... Cuando pide el reglamento 72 horas. Llegamos a 14.000 suscriptores, gracias. Acabamos de llegar recién. Les pedimos también que revienten el botón de me gusta. Más de 1.200 personas. Y Macuervo nos deja 100 manguitos y nos dice: San Lorenzo ganó 6 partidos de 27 y la gente dice: vamos, San Lorenzo, que está todo bien. La huracanización del club es evidente. Yo creo que se va a terminar agotando la paciencia, que tiene que ver mucho con lo pasado. Ariel Navarrete, vamos muchachos, saludos desde Córdoba. Aguante la gloria. Un saludo, amigo. Imagino que estarás recaliente porque los torraron ayer. Ariel Navarrete dice: Tapia es la corrupción del fútbol. No quieren al Assad y Barracas, ¿qué es? Un Assad. Gracias, Ariel. Manu Villodoas nos dice: Musu, caíste muy bajo para traer... pará, ¿por qué bardías, amigo? Gracias por los 100 mangos, pero no... No barden. Igual te tira buena onda la gente en el chat, Damián. Pero bueno, siempre hay uno que no te va a querer. No pasa nada. Sí, también hay algún troll dando vuelta. Hay algún troll dando vuelta por acá, que está bien. Pero nosotros lo dejamos que comenten lo que quieran, ¿eh? Sí. No como a mí que me banean mi nombre. Hay gente que me dice, Musu, me bloquearon de por vida en el chat del canal de Azaro porque te mencioné. Güey, boludo, perdón, pero no es mi culpa. Yo nunca mandé a nadie a mencionar tampoco, pero bueno. En un ratito igual... Como vino Camisani hoy, ¿eh? Como vino Matías, no, ¿eh? No me prestaste atención, amigo, sí, escuché, porque conté que vino Gámez. Yo si por mí vengo en calzones, si es por mí, amigo. Vengo boxer de Goku y remera de Goku. De hecho, me dijeron, che, ¿podrías hacer todos los programas de traje? Sí. Ah, no, sí. Bueno, bien pedo, bueno, boludo, anda. Bueno, que se lo pidan a Viñolo. Para eso está ESPN. Pero no. Disfruten la camisa porque es debut y despedida. Mirá, acá hay un superchat que te tira buena onda. Mancrowd dice: deja 200 mangos y dice: Damián, descateriza, que imagino que se va a sacar la careta, a Duke, que imagino que será Duca. O pone Duke con K mayúscula por kirchnerista, no sé, no, capaz que entendí mal. Pero bueno, en un rato te vamos a preguntar, porque vos sos hincha Independiente y... A ver, generalmente más hincha Independiente yo lo conozco a Lucra de cuando era un pibe de la tribuna, de cuando salimos a la tribuna... ¿Por qué le decís Lucra? Andrés Lucra Tenseiler. Pero es Duca Tenseiler. Pero son 6, Lucra, son 6 y 18, Dami, recién arrancado. Bueno, tengo para contar, a ver, 30 años de historia con Lucra en la tribuna Independiente y después sufriéndolo como dirigente. Una sola y después volvemos. ¿Puedo ir a la cancha Independiente tranquilo? Es un día que no hay fútbol y que esté cerrada, capaz que no pueda pasar cerca. A ver un partido, no puede ir a la tribuna. No puede pisar Avellaneda, Lucra. A ver, debe ser un pobre infeliz con eso, de verdad, pero es durísimo. Porque yo sé lo que vivió, y esto lo digo en serio, con Andrés y con la banda de los Narigones, nosotros estuvimos más de 20 años yendo a todos lados. Andrés iba de local y de visitante a los partidos cerca en Capital, creo que hasta La Plata fue lo máximo que llegó, no sé si Rosario alguna vez. Y sé lo que sentía por... No viajaba, para él dijo que viajaba por todo el país. No, él... Yo le creo eso. No le creas, porque, a ver, ¿sabés lo que tiene? Es un gran novelista, un gran novelero. De hecho, laburaban como gerente en librería Santa Fe antes de entrar al club y le encantan las historias y es un gran novelero. Te lo digo porque le conozco un montón de historias que inventa o historias que roba. ¿Qué quiero decir que roba? Viajes que nosotros hacíamos, que le contábamos cómo nos había ido y las historias de esos viajes, después se las apropiaba, las contaba como propias y le sumaba siempre un plus, que era muy divertido, ¿eh? Vos escuchabas la misma historia con el correr de los años y cada vez que la contaba tenía un plus nuevo en donde él era protagonista. Ah, es un montón de lo que me está diciendo. No nos van a casar a 2 horas. ¿Eh? Mira acá, Brandon Escobar me dice: Musu, yo te defendí con argumentos sin faltar el respeto y desde hace como 3 semanas que mis mensajes ya no aparecen en CEF. Denuncian censura, pero ellos banean gente. Sí, es que a veces te hacen eso. Hay una forma en YouTube de sacarte, pero que vos no lo sepas y vos no apareces y estás comentando. Es, y como, crees... es como un archivado de WhatsApp. Exacto. YouTube, algo así. Y vos crees que estás comentando y a muchos que... Bueno, igual nada, les agradezco porque lo bien que me ha tratado la comunidad este fin de semana es impresionante, pero no es necesario que vayan al chat a bardearme, menos a Sef, que son buenos pibes, laburan bien, no el problema ahí es la cabeza. Che, qué quilombo que hay entre los youtubers, entre ustedes. Yo soy nuevito en este mundo con mi alerta rojo. Vos que sos de la tele y que laburaste en Intrusos, así que hiciste un máster en los quilombos.
Vos sabés que la comunidad es muy amena, hay muy buena onda, pero viene a veces gente de la tele, Azaro, y trae esa mierda. Porque vos fijate, se peleó con Carroza, que es su amigo, con Rebord, conmigo, y así puede, con Zárate, si vas para atrás, con Coscu, está peleado con todo el mundo. Entonces cuando vos, hay uno que coincide en todos los quilombos, capaz que ese es el problema, porque mirá si vos, los demás estamos todos bien. Yo vine al mundo YouTube a divertirme, te soy sincero, sí. Yo mi laburo está en otro lado, no vivo de esto, soy nuevito con mi canal Alerta Rojo, recién arranco y despunto el vicio de hablar de Independiente, sobre todo cuento cositas farándula también, pero digo, me divierte, y la verdad que los veo y se matan, heavy. Bueno. Y quiere sangre la vos gente. Vos con Duca, vimos los tres capítulos que te hizo Pechea Legendarias, no sé si los habrás visto. Yo los vi comiendo por choclo. Pero te puedo contar la verdad, porque de verdad no me gusta mentir y no tengo por qué mentir. Mi canal de YouTube nació un poco por eso, en realidad nació en una nota que le hice a Rocío Oliva en Miami en ocasión de los Martín Fierro, y dije, che, qué lindo material tengo, no lo pude meter en el programa donde estaba. Me venían Pablo Ladaga, Hugo Balazone, amigos que laburan conmigo y que están haciendo también sus armas en YouTube, diciendo, tenés que abrirlo, es por acá, te vas a divertir, y siempre lo tenía ahí y no me animaba. Y lo arranqué con la nota Rocío Oliva. Ahora, cuando le contesté a Andrés, porque me pasó un poco lo mismo que vos, yo sé que en el programa de Azaro y con Flavio tengo buena onda, nunca me peleé, hemos laburado, hemos compartido el Independiente Racing desde la buena onda. Andrés me tiró al pedo tres o cuatro cosas así sin buscarlo yo nunca, y un día digo, le voy a contestar, ¿por qué no le voy a contestar? Si el que está sucio es él, yo no tengo nada que ocultar con él, yo sigo yendo a la cancha, tengo los amigos de toda la vida, hago lo que quiero en Independiente, nunca fui dirigente, nunca fui comisión directiva, nunca me quedé con una moneda, yo no sé si él puede decir lo mismo, entonces digo, ¿por qué no contestarle? Y la verdad que la gente quiere barro porque era lo que me pedían, sí. Empecé a hacer videos de otra cosa y me decían, no, matalo a Lucra, así que bueno. No, que el público, porque por ejemplo acá gente que dice, no, vivís de azar y de Duca, el público que yo lo valoro, yo nunca le voy a decir a la gente lo que tiene que pensar, lo que tiene que opinar, para eso ya están los otros, pero son como que piden esto, sangre, responde, después, ay, loco, que se las pasan respondiendo, o sea, es difícil, obviamente no vamos a contentar a todos, por eso empezamos el programa con, che, esto está mal, no puede jugarse el fútbol un lunes y un martes. Che, pasa esto con Barracas, está muy mal. Les pregunto en el chat, ¿cuánta gente habla de Barracas? ¿Cuánta gente habla de Chiqui Tapia? Porque hay algunos que decidieron no hablar, que son antisistema hasta Tapia. Y no, ahí son, se terminó el antisistema. Music F4N me dice, saludos Musu y muchachos. Insúa tenía razón con respecto al nivel de plantel. Son 14 o 15 más los pibes. Los pendejos no desentonan. El pibe porras picante. Toto Medina cada vez que juega es rememorar el Pitu Barrientos. Yo no les pondría la presión de una comparación. Gracias amigo por los 200 mangos. Pero es verdad que el plantel de San Lorenzo no está para pelear la Libertadores. Al menos por ahora. Luquitas Villa dice, Musu, el tercer programa que haces de Azaro. Pero si vos veías el comienzo, amigo, dije, tres veces lo mencioné. Porque las tres veces tiraron de allá para acá. Yo no quiero hablar más de Azaro. No quiero que me mencione más. Que él haga su laburo, yo hago el mío. Que no quiera tirarnos hate, que no quiera tirarnos, porque no quiere que haya otros programas. En un ratito vamos a ver lo que dijo. Para que vean que él es el que tira mierda y no nosotros. Hola, Musu, yo soy mod en el canal de Azaro y no se hizo eso. Amigo, tenemos las capturas de un chabón que decía, mencionás a Musu y te baneamos. Pero no significa que vos lo hayas hecho y no es una cacería de brujas. Gracias, Camilo, por los 50 manguitos. No le vamos a preguntar si le paga por moderar, pero bueno, no más probable que no. Volviendo ahora al tema Tapia y al tema fútbol argentino y al tema Barracas, que es una cuestión que termina entrelazada. Primero hay que hablar de Instituto, pero hoy hacía esta cuenta. Instituto debió empatar con Barracas, mínimo. Independiente le debió ganar. Huracán le debió ganar. Entonces ahí, si sumás, son 6 puntitos de arriba. Si, ¿podemos tener la tabla de posiciones? Si vos le sacás solo 3 partidos, porque en todos los partidos de Barracas hay cosas raras. Si vos le sacás solamente esos 6 puntitos, hoy Barracas está fuera de todo. Entonces, esto es para que la gente entienda cómo se va construyendo una realidad. Y después te van a decir, no, pero Barracas juega bien. Que es verdad, juega mejor, no tiene mal equipo.
pero es una inflación de puntos. Claro, que es una realidad que lleva años, porque está bien, si vos analizás solo este último torneo, te vas a quedar con eso, con que ganó algunos partidos jugando bien, otros no tanto, otros con ayudín. Ahora, Barracas tiene que estar en Primera C, Barracas no puede estar ni siquiera en el Nacional B, esa es la realidad de Barracas. ¿Por qué tiene este presupuesto? Bueno, habrá que estudiarlo, porque Barracas no tendría por qué, que era lo mismo que el Arsenal de Grondona. Sí. Arsenal de Grondona capaz que le sacaba un jugador a Racing o Independiente. Es más burdo, me parece, lo de Barracas todavía. Y ahora hay más redes, pues, ahora nos enteramos más. Fue más progresivo lo de Arsenal. Sí. De hecho, tardó como 40 años en llegar a primera. Sí, sí. Y hubo una progresión lenta. Primero llegó a primera, después terminó con un equipazo que nadie entendía cómo lo mantenía. Claro, ese es el tema. ¿Cómo tenés un equipazo cuando no tenés ni 5.000 socios? O sea, no te dan los números para traer jugadores. Yo me acuerdo que había jugadores que preferían ir a Arsenal y te decían, porque cobramos al día antes que Independiente y Racing, que capaz que les debían 4 meses, 5 meses. Ahora decís, ¿cómo hacen para pagar al día? Porque Barracas seguramente también paga al día, pero no dan los números. Sí, yo me acuerdo. O nadie dice que no, o nadie dice nada, sino para. Me acuerdo. ¿Quién te va a decir algo? Patente, la mejor dupla de centrales del país era Lisandro López, que después fue a Boca, y Burdizo. Y jugaban juntos en Arsenal. Era la mejor dupla de centrales. Sí. ¿Cómo hacían para pagarle a dos jugadores recontracotizados que querían los equipos grandes? Bueno, y eso pasó de largo. Elegían ir a Arsenal. Sí. Ellos elegían ir a Arsenal pudiendo ir a otros clubes porque sabían que cobraban al día y que peleaban todo jugando en Arsenal, que es lo que pasa ahora en Barracas. Le agradezco a Lobo Santo, que está otro, ya me empiezo a acordar sus nombres, que está siempre, dice Musu, si te tiran ahí, que tirar. Es así de sencillo. Pasa que vinieron muchos trolls. Ellos te pueden pegar, pero uno no le puede responder, porque creo que me quiere decir eso. Que uno tiene el derecho de responder. Si yo te entiendo, si el juego lo abriría yo. Martín Gripo deja 20 mangos y le pregunta a Carra. ¿Para vos Newell's clasifica a cuartos? Que quedó complicado, pero vivo. Es muy difícil. Muy difícil, no solo porque depende de Estudiantes. Le conviene que Estudiantes gane, ¿no? A que Estudiantes gane a Boca. Sí, le conviene que Boca gane. Sacarlo a Boca de la pelea. Newell's tiene que pelear el cuarto lugar puesto con Racing, con Estudiantes y con Defensa. A Defensa lo tiene mano a mano. Tendrá que esperar que Estudiantes pierda los dos, que es el pendiente ante Boca y ante Lanús de visitante, y tendrá que esperar que Racing no gane en Córdoba. Y además de ganar, pero ese creo que es el problema de Newell's. Claro. Pero no hizo tan mal campaña. Te voy a dar un empezó número. Empezó muy bien, tuvo un bajonazo, levantó y podés perder con Boca. Yo lo que estoy diciendo, a veces veo que hacemos. Y la realidad es que lo lógico hoy por hoy es que, salvo River, yo creo que con Boca jugando así no se le puede competir. Fíjate que lo aplastó a Racing, a San Lorenzo no lo golea por el arquero. A Estudiantes, cuando se suspende el partido, Boca lo estaba pasando por arriba. Y de hecho, aprovecho para aclarar algo, muchachos. Porque acá me dijeron, hay gente que piensa que como le tiro a Saro, soy anti-Riquelme. No, muchachos. Una cosa es Riquelme y este momento de Boca, que es el mejor del año y uno de los mejores de la gestión. Boca vuela, juega a otra velocidad. Y yo no tengo ningún problema con admitirlo, con elogiarlo y con valorarlo. Hoy Boca, para mí, es el mejor equipo de Argentina. En este momento, Boca es el que mejor juega en Argentina. En este momento. Después el tiempo es tirano y esto capaz que envejece mal. Puedo admitir eso y puedo criticar a Saro. Son cosas diferentes, por favor. Acá me dice, mirá, Ra Hernán, a Duca lo banco. Es un tipo pasional, como la vida manda, pero nadie es perfecto y hay que escuchar todas las campanas. Abajo, culo TV, a sobrepagar los sueldos. Bueno, no sé si banco a Duca, Bardeo, pero bueno, gracias, amigo. Y te leemos igual si lo bancás. Por supuesto, acá no censuramos a nadie. Pero volviendo al tema Boca, mira, acá pone Neo Noir, me dice, dos partidos buenos van nada más. No, pará. A Estudiantes, si no se suspendía, lo estaba pasando por arriba. A San Lorenzo lo pasó por arriba. A Racing le clavó 4, le pudo haber clavado 6. Boca empieza a levantar con River, tuvo un bajoncito, pero ¿sabes cuándo mejora Boca? Cuando vuelven los jugadores del Sub-23, cuando vuelve Kiefer Fernández, cuando vuelve Medina, cuando empieza a jugar Zenón, cuando la empieza a meter Cavani, ahí levanta Boca. Básicamente cuando sacó a los viejos, muchachos, cuando sacó a Campuzano, a Juan Ramírez, a Bullaude, a Paul Fernández, sacó a todos los lentos, puso los rapiditos y ahora juega
en otra velocidad. No, y aparte se destaca Boca, perdón, porque todos los demás son muy malos, digo, también. Porque son muy irregulares, porque no hay equipo. Fíjate Godoy Cruz y Newell's, que habían arrancado para ganar el torneo de punta a punta, después no sabés ni a qué juegan, y así pasa con todos los equipos. O sea, nosotros, yo lo veo en nuestra zona, Independiente, que está cerca de clasificar, no juega nada, y ves a los demás, y te digo que Independiente todavía esté con chances, es un milagro. Veámonos la tabla, a ver las tablas. Bueno, esta es la tabla de la zona A, en teoría la más accesible de las dos, con Argentinos Juniors cortado, con Barraca Central que... Ahí ven, tiene 25 puntos, yo les dije, restaré los 6 que le sacó Independiente, Instituto y Huracán, y no está ni clasificado, tendría 19, estaría séptimo, octavo. Está River, que ayer se salvó River, ahora vamos a hablar de eso, se salva de milagro. Y Talleres, que con ese empate se complicó. Pero quedan varias finales porque Independiente y Vélez todavía tienen chances de clasificar. Y ese cuarto puesto, en los dos grupos creo que el cuarto puesto es, como viste, el último bastión. Porque ser cuarto y primero es lo mismo. No te da ventaja deportiva, no sos local, no cambia absolutamente en nada. Entonces se van a matar por ese lugar. Y aprovecho para traer el tema River-Rosario Central. Que River ayer hasta los 60 minutos fue un desastre. Pero un desastre. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque lo contextualizo con el plantel que tiene River. Otro equipo normal. Ahora, con el equipazo que tiene River no puede permitirse unos 60 minutos tan flojos, tan repetitivos, siempre por derecha, con triple 8, con Simón Boselli de 4. Y esto que hace de Michelis, de pongo un central de lateral para defenderme de Giacone, y a Giacone lo mandan al otro lado y le hace el gol por el otro lado, con un casco que debiera ya seguir rumbo. Y empieza a jugar bien con los cambios. Entonces, pero ni hace falta que lo digamos nosotros, lo dijo el hincha de River en el entretiempo, lo chiflaron a River. O sea, River viene jugando. Pero coincide con cuando Russo hace los cambios para darle minutos a los titulares de Central. Central también. Se le mueve la estructura. Se metió muy atrás para mí en el segundo tiempo. Cosa que no hizo en el primero. Tuvo la pelota. Supo dónde atacar en el primero. De hecho, tuvo para aumentar la diferencia en una corrida de Giacone, centro atrás y Lo Celso. Que solo tiene el apellido, el hermano, ¿eh? Nada más. Sí. Le pega mordido. Sí, lo que digo es, cuando Russo decide hacer los cambios para darle minutos a Campas, a Kevin Ortiz y a Cervera, que son titulares y van a ser titulares el miércoles, yo dije, bueno, va. A ver, están revitalizados, va a buscar ganarlo. Y entraron mal. Campas está en un cumpleaños en Colombia todavía. Pero no podía aguantar los 90 Giacone. Porque era el único. Mirá, que se bajó las medias, sí. Se bajó las medias a los 15 del segundo tiempo. Y esto es todo un síntoma que muestra a los jugadores. Y viene de una lesión larga, Musu, de un desgarro. Me podría hacer autobombo grande. Porque yo te pregunté quiénes iban a jugar, me dijiste todo suplente, dije, Acón es muy bueno. Es buenísimo ese pibe. Hacete autobombo, hacételo. No, podríamos haber puesto el compacto, mostrar, che, mirá que hace 5 días dije que era muy bueno y ya hizo ese golazo. No es por eso, pero... Antes del campeonato de Central era titular. Sí. Antes del campeonato de Central era titular. ¿Te acordás que una vez lo sacó a pasear a Barco? Eso te iba a decir. Sí. La rompió con Boca. Hizo un golazo. Y la rompió con River. O sea, es guapo aparte. Sí. Es guapo, va al frente, es muy rápido y tiene una gran pegada. Yo creo que el partido de ayer lo pone en Mineiro, ¿eh? Lo pone de titular. No. Para jugar lo que le dé el físico, el cuerpo. Está volviendo recién de un desgarro. Y eso es todo un acondicionamiento. Pero dejame ir al partido, Musu, y te digo, para mí también tuvo que ver con que tres futbolistas de Central entraron sabiendo que son titulares, y ese a veces es un plus. ¿Los suplentes se cuidaron? ¿Los que entraron? ¿Se cuidaron o jugaron a media máquina? No lo sé. Campas no lo pudo pasar una sola vez ni a González Pires, ni a Herrera, ni a ninguno. Es que estos suplentes de Central del primer tiempo hubo muchos niveles altos. Ibarra me encantó, repito, muy bien. Buen partido, Werner, el arquero, venía bastante bien. Comar venía jugando muy bien. Después le pesa el primer gol. Y debutó un pibe de 17 años, que se llama Jiménez, que debutó en el Monumental ante 80,000+ personas, en un partido grande, cuando, viste, a nosotros nos encanta decir partido grande. El pibe no se lo vio nervioso, sin miramientos, se bancó a Borja. Hasta que cambiaron la marca, Borja lo anticipó a Comar y la historia fue otra. Pero quiero decir que, y me quedo con la frase de Russo, me va a costar dormir porque sé que los suplentes jugaron mejores que los titulares.
y probablemente los planes en Mineiros cambien, ¿eh? Igual, esto le digo al hincha de Central. También digo, es lo que estaba lindo, decidido, no, es un no puede lindo cambiar. Problema tener más que 11 jugadores. Es un lindo problema. Sí, el problema es que no encuentra 9 y vos para jugar al fútbol, ayer con un 9 Muso que te aguante ganaba. La pelota, te genere falta. Y sí. Es que no la mete ninguno, ni Dupuy, ni, claro. ni Cervera, no, ni Cervera, no, nadie. Y no. Déjame decir que... Abel sí. Hernández se rompió sí. el tendón y va a estar de 4 a 6 meses afuera. Es decir, Central se queda sin 9 natural. Y encima le tenés que pagar un contrato que no vino sí, por amor a la me parece que eso va a estar en revisiones. No, sí. $1 millón sale el préstamo por un año de Abel Hernández. Así que eso va a estar en revisiones. Y también, déjame, qué cosa la de Borja, que si antes de hacer el primer gol, era uno menos. No había tocado la pelota. Y le cae la pelota, está bien, el tipo hace lo que tiene que hacer. Hasta parecía Borja que estaba, viste, trabajando el reglamento. Hacía lo justo. Y de golpe te hace los dos goles, la tapa del diario y ya está, ¿qué vas a decir? Pero... bueno, ahí marcan la categoría esos jugadores, sí. ¿no? Porque la verdad es que la diferencia... Yo estoy esperando que Ábalos arranque y se despierte, pero se supone que son ese tipo de jugadores. Y, a ver, jugando, la verdad que en los 90 no está jugando mal Ábalos. Es de lo mejorcito que tenemos. Baja los ladrillos que le tiran. Pero cuando está frente al arco... No le pegábamos a Soldano cuando decíamos que era un 9 sin gol en Boca, que era un corredor, que esos 9 nos sirven. Somos muy permisivos a veces, no te incluyo a vos. No, yo te digo lo que me pasa con Ábalos. Queremos. Sí. Y yo prefiero que el 9 haga goles. No, yo también. Yo también. Como Borja ayer, ¿eh? Lo que pasa es que como juega Independiente es imposible tener un 9 que haga goles. Digo, claro. Juega tan mal Independiente que hoy me conformo con que Ábalos baje los ladrillos que tiran. Pero, y que Ábalos ponga algún pase. ¿Sabes qué para mí que pasa también? Que hay jugadores, que hay técnicos que los hacen brillar. Sí, y después cuando Ábalos brilló con Milito. Yo no sé si volverá a mostrar esa versión. Es que no está mal traído Ábalos. Yo digo, fíjate, es un ejemplo clarísimo. Y después si entramos en el tema Haaland, y si no lo haremos en otro momento. Cuando yo defiendo a Haaland, que muchos lo atacan por los negociados que dicen que hizo, que para mí siempre los negociados los hacen los dirigentes, no el técnico. No entiendo por qué a Haaland le endilgan firmar contratos, por traer jugadores de Hidalgo. Y eso. Está bien, pero si traes a Ábalos de Hidalgo, está bien traído. Ahora, si después no te rinde, que es lo que está pasando con Independiente ahora, con el diario el lunes, hoy tenemos que decir que Ábalos está mal traído. En el momento que vino estábamos todos contentos. No es una contratación criticable para mí. Sí, el rendimiento, pero todos quieren Ábalos. A ver, si quedamos afuera, si Ábalos no hace el gol del triunfo con Talleres, si quedamos afuera, es criticable porque nos sale tres palos y no lo podemos pagar. Es criticable al jugador, pero yo lo hubiera traído. Eso lo quería decir. Con el diario del viernes lo traíamos todos. Claro. Sí, pero hizo un gol en 13 partidos y lo que dice Damián es real. El contexto de cómo juega el equipo es terrible. Yo creo que hay también es fácil esto. A ver cuál es el mejor. Y de los mejores es Ábalos. Juega la selección de Paraguay, tráemelo. ¿Cuánto vale? 2 palos. Y te costó menos tiempo que ir a buscar o a escautear a Pacerini, que Belgrano lo pagó muy poquito, pesos, está bien, ahora se rompió. O que a Maravilla Martínez, que ya pagó la entrada de todos los partidos. Claro, pero Pacerini... Pacerini en Independiente tal vez tenía un gol a esta altura. Digo, qué sé yo, porque ya los últimos días a San Lorenzo creo que le pasa algo parecido. Me canso de traer jugadores que la rompen en otros clubes y vienen acá, se ponen la camiseta y no funcionan. Y tiene otro peso que, también. No es lo mismo jugar que en Argentino que Independiente. Pero mirá que San Lorenzo no llega al área y Vareiro se encarga. Se faja con los centrales, se hace espacio. A veces es un poquito más de voluntad, de timing. Estamos hablando picardía. Además de dos jugadores de la selección paraguaya. Ábalos y Vareiro, los dos juegan en la selección, y a mí dame Vareiro, porque por lo menos hace espacio, ¿viste? Dentro del área es otra historia. Se revela un poco más. Quiero agradecer a los superchats, están como locos hoy, gracias a Rodrigo que lo acusa a Carra. A Carra ya lo acusaron de ser hincha de muchos clubes. Un día para mí Carra tenía que decir, no sé, soy de Vélez, y que les desplante la cabeza a todos. Yo no voy a mentir, Musito. Yo igual de Vélez no te creería porque no tienen hinchas, pero... No, es un chiste. Escucha. Yo siempre lo dije, soy de Central Córdoba, fui a ver muchas veces a Racing con mi padrino Alejandro Sonca, mi padrino de confirmación. Con la izquierda, sí. Entre los 10 y los 15 años me llevó no menos de 7 u 8 veces a ver a Racing. Y ahí empezaste a odiar el fútbol. Y te quiero decir una cosa, y esto no sé si alguna vez lo dije como lo voy a decir. Si tendría que volver a nacer, sería hincha de River.
¿Por qué? No. ¡Apa! ¡Apa! ¿Pero por qué? ¡Apa! Aparte, para mí... Porque me gusta. La idiosincrasia de River no te representa. ¿A vos te vio en la tribuna de Boca sin remera, con un tatuaje del PJ acá? Musu. Se ve que tengo el registro de alguna otra vida. No lo sé. Porque me siento en el monumento. Por menos de eso, Newell's acaba de echar un pibe, ¿eh? Por menos de lo que dijiste vos. Porque bueno, pero claro, pero el pibe le paga a Newell's y dijo otra pero cosa. Pero vos no te veas yo no te tengo compromiso con. ¿Por qué no pero me ves como plateísta comiendo sushi? ¿Me ves comiendo una doble mozzarella grasosa? Sí, yo te veo con la hamburguesa y te veo cagándote a piñas a la salida, una discusión. Uno que apuró al alcanza pelota y vos gritás, ¿qué te pasa, pelotudo? Y cagándote a piñas defendiendo la casa pelota. Te veo quizás River. Quizás River me acobijó de otra manera. Quizás en otra época fui otra persona. Hoy todo el fútbol igual está más familiar. Loco por la Copa dice, estamos con vos, Musu, basta del gagá de Duca. Igual siempre les digo lo mismo, yo no le pido que insulten a las otras personas, menos con cuestiones personales. De eso se ocupan ellos. Tremendo Boca, dice el otro Drake. El otro Drake que dona, escuchá. El otro Drake dona 912 pesos con 18 centavos. Me parece bastante sugestivo lo tuyo. Este también, en esta vida, me parece que es de River. Y el otro Drake vuelve a donar ahora 100 mangos. Este torneo Boca tiene buenos cantos. ¿Cómo cantos? Entra toda... No, para, no puedo leer esto. Que tiene ojete, creo que te quiere decir. No, pero no, el resto era más descriptivo del ingreso de algo hacia un lugar que según él está estrecho. Franco Monzón, no entiendo todo. ¿Qué, me están queriendo decir cosas a través de los números? Dona 266 pesos con 11 centavos. Esto debe ser por River. Damián, si bien Duca asumió como presidente en el 2002, ¿es verdad que empezó a tomar decisiones desde antes? Como más al año pasado, pero sin ganar la elección presidencial. A ver, Lucra asume, gana las elecciones el día de Independiente de Boca, el gol de Pucineri, faltando una fecha para que termine el torneo de 2002. Pero es cierto que ya meses antes venía manejando el tema fútbol. Ahora, cuando él se hace cargo del torneo que ganó, es una verdad medias, porque él no era presidente del club en esa época. Pero dice que armó el equipo él. Claro, estaba metido en el fútbol. A ver, él siempre se pone como protagonista de historias que a veces son ciertas, a veces no son ciertas. Recordemos que él mismo, en algún momento de su locura, dijo que ese torneo lo compró. ¿Te acordás que dijo que el partido Gonzalo Lorenzo lo había comprado? Él niega esa declaración. La declaración que hizo él, pero niega. Él dice que no existe. Para, en eso, bueno. Yo nunca... voy a ser justo, le voy a dar esa. Yo, cuando... Creo que fue hace 15 años que salió una declaración por todos lados que decía que Duca había dicho que compró el torneo para no irse a la B. Pero la realidad es que esa declaración yo no la vi nunca. Y creo que si existiría, sería recontra viral. Mirá, lástima, no, te la hubiese traído. Pero, a ver, él es una máquina de contradicciones. Él ¿Dijo eso públicamente? No resiste un archivo propio. O sea, él dice una cosa y vos mismo ponés algo de él y dice totalmente lo opuesto. ¿Pero hay un archivo donde él dice que compró el torneo? Donde dice que compró el partido con San Lorenzo. O sea, él dice que él se hace cargo del 3-0 con San Lorenzo, que fue un mérito de él. Y te digo esto, a ver, te cuento una anécdota igual pequeña. Una aclaración, como hincha de San Lorenzo, igual perdimos 3-0 ese partido. Fue muy... Faltaba que nos hagamos los goles nosotros. Sí, fue bastante obvio. Y a ver, era un torneo donde Independiente fue de mayor a menor. Yo te cuento, de ese torneo, Independiente arrancó como Newell's, como Godoy Cruz, ganando todos los partidos 5-0, 4-2, 6-1. Era un equipazo. Y llegamos con lo justo. O sea, si Independiente no le empata a Boca en la anteúltima fecha con gol de Pucineri sobre la hora, no sé si salíamos campeones. Realmente fue un equipo de mayor a menor y llegó con lo justo. El partido con San Lorenzo fue otra cosa. Ahora, te cuento una pequeña anécdota para ponerte, para pintarte el personaje de Andrés Lucra. Siendo presidente del club, yo era de la banda de los Narigones, que él había estado. Ya en ese momento que él era presidente, estábamos cada vez más lejos porque había mentido en un montón de cosas que había prometido, no estaba haciendo lo que queríamos y se había dado vuelta bastante. Ya no era el pibe de la tribuna que presidía el club, sino que era un dirigente que transaba con representantes haciendo negociados dentro del club. Un día me lo cruzo, jugaba Independiente por Copa Libertadores, última fecha en Perú, no me acuerdo el rival, te estoy hablando año 2004, o sea, después del torneo del 2002, año... Él como presidente, vos como hincha. Él como presidente, yo como hincha. Me dice, ¿venís a Perú? Le digo, no, estoy con laburo, no creo que pueda ir.
Me dice, dale, yo te llevo, me dice, vení con la delegación. No, ni en pedo, no puedo, Andrés, qué sé yo. Me dice, vení, vení que ganamos, ya arreglé todo. Y le digo, bueno, la verdad te felicito, te cuento, era el último partido, si Independiente ganaba, clasificaba, pasaba primero. Si Independiente perdía, quedaba fuera. Y si Independiente empataba, era en la época en que pasaban los primeros y los mejores 4 segundos. Sí. Podía pasar como segundo, dependía, pero con un equipo eliminado. Sí. O sea, no era un mérito ganar, pero pregúntame cómo terminó el partido que él había arreglado de antemano. ¿Cómo terminó? Perdimos. Cuando vuelve, le digo, pero cómo no era que habías arreglado, no dijiste que... Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Él se metió en la política del club viviendo la agrupación Independiente, Espósito, dirigencias viejas donde nos contaban muchas historias de estas, de viejos dirigentes, zorros, vivos, llamalos como quieras, que arreglaban partidos, que se encontraban con el árbitro, que nunca sabés si es fantasía o realidad. Igual a mí no me parece mal que hagan todo lo posible para ayudar a su equipo, sobre todo sabiendo que en el fútbol del otro lado también te quieren cagar. Está si bien. Vos estás atento. Pero ¿sabes lo que tienen personajes como Lucra? A ver, que... Hay mucho mito, Si ganan, te dicen que lo arreglaron ellos y que lo ganaron ellos. Y si pierden, te dicen, llegó la valija del otro lado, me cagaron, ¿entendés? Y tal vez nunca hablaron con nadie, nunca arreglaron nada, ¿entendés? Sí. Digo, él era uno de los clubes de acá de Rosario, había un dirigente que decía, si la pica dos veces... Es una señal de que ya arreglé todo, está todo bien. Ya había mangueado guita a la comisión. No me estás hablando de López, ¿no? Después, ¿sabés que se dieron cuenta después? Que ese árbitro sí. picaba siempre la pelota dos veces. Claro. No sabía si estaba arreglado o era un tic del tipo. O sea, ¿sabés cuántos los intermediarios en el camino te saca? Che, dame la valija que voy al hotel, lo encuentro a las 9 y... Y si después se daba vuelta, te decían, no, pero apareció el otro y le puso un poco más. Viste que yo te dije que había que darle más. Viste que te dije. Sí, exacto. Sí, Ese es el cuento de los 90. Sí. Código Mazón nos deja 100 mangos y pregunta, Musu, ¿vas a entrevistar al presidente de fútbol de Rosario? Vamos a invitar a todos. O sea, ¿quiere venir Lalín, Aguilar, Pasarela? ¿Quiere venir Lamens? ¿Quiere venir Duca? Porque es un programa que donde entrevistamos a presidentes. Está invitado a venir. O sea, la invitación va a llegar a todos. Después va a venir el que quiera. Entendemos que hay muchos que quizás lo van a dudar porque acá preguntamos lo que se nos cantan las pelotas. O sea, vino Miere, le pregunté si quiso privatizar el club. A Game le pregunté si era barra brava. No vengo para hacer un homenaje. Locos por la Copa nos deja 50 mangos y te pregunta, Damián, ¿pensás que Duca quiere meterse en la política nacional con el Frente de Todos? Posdata, Muso, la del Látigo Peirone. Látigo Peirone, gran delantero que hizo 3 goles a Boca, 3 goles a Racing, también a Almagro y Lanús, entre tantos. Es el máximo goleador de las inferiores de los últimos 20 años. Pero bueno, no viene a tema. La verdad que sé si quiere meterse en la política nacional. Desconozco, hace muchos años que ya no tengo relación con él. No lo descarto tampoco, porque es un personaje que para la política cae bárbaro y podría hacerse... Es más, vos antes me preguntabas si él podría volver a la cancha Independiente y yo te dije que no. Y ahora me voy a contradecir. ¿Sabés cómo podría volver a la cancha Independiente? Si vuelve el público visitante con la hinchada de Boca. Ahí sí puede venir a la cancha Independiente. Venir con la camiseta de Boca y con la 12 caminando, porque íbamos caminando. Él ha venido con nosotros, y esto sí es verdad, las veces que fuimos caminando a la Boca, antes cuando iba el público visitante, Independiente salía caminando como muchas barras cuando te quedaba más o menos cerca. Era hermoso salir de Avellaneda y cruzar el puente caminando y llegar a la Boca caminando. De hecho, hemos ido juntos. Tenemos aquella famosa historia de cuando nos recibieron a los tiros y salió la canción de pusimos el pecho a las balas y entramos igual. Andrés estaba ahí. En esa sí te doy la derecha. Ahora, de la única manera que podría volver a la cancha Independiente en un partido oficial es con la 12 caminando al revés. Él antes iba de Avellaneda a la Boca, ahora vendría de la Boca a Avellaneda. Durísimo. Hay que pedir pochoclo, Musito. Sí. Hay varios canales de YouTube que van a comer con esto, así que de nada. Sí. Mati 420GG dice: hola, Musu, yo en el programa de Lucra y Azaro estoy baneado. ¿Cómo no pensás cómo ellos te dejan de lado? No me pasó en ningún otro canal. No está, bueno, también cada canal tiene sus reglas, no me parece bien, pero bueno, no me voy a meter con eso porque es para cada uno. Pero bueno. Vos me hablás de que fueron juntos a la cancha. ¿Eran barra los dos? ¿Está bien decir así? A ver, sí. Hay que ver qué entendemos como barra. Nosotros hicimos la banda de los Narigones. Andrés es uno de los que integró la banda de los Narigones. Andrés empezó a ir a la cancha
antes de mí, es mayor que yo, yo tengo 53, Andrés tiene unos años más. Yo lo conocí a través de Tito, un farmacéutico de Palermo, amigo que venía a la cancha con nosotros. Lo que tenía Andrés era que no iba de visitante, y te estoy hablando hace 20 y pico, 30 años, iba de visitante a las canchas sí. de Capital. No, no lo digo mal, tampoco en esa época se viajaba tanto. Yo empecé a hacer con amigos un grupo donde éramos paralelos a la barra, nosotros íbamos al costadito de la barra, y éramos como la barra buena, digamos, que íbamos muy temprano a la cancha, poníamos las banderas, hacíamos las canciones, éramos la barra buena, nos decían. Sí. Después de a poco fuimos creciendo dentro de la tribuna. Yo estuve 10 años sin faltar un partido donde jugué Independiente, pero cuando te digo 10 años sin faltar es, no me iba de vacaciones para irme a los torneos de verano. Los 19 partidos del torneo, vos ibas a los 19. No, eran 40 y pico porque no eran este tipo de torneos. Yo iba de local, de visitante, o sea, si Independiente jugaba... con Mandillú de Corrientes. Supongamos que este domingo... Decime dos, tres canchas más raras que fuiste, alejadas, ¿qué decís? Todas las que jugó Independiente durante 10 años. O sea, no faltó un partido, y de visitante, y en el exterior viajando a partido de Copa también. Pero te iba a decir esto. Supongamos que esta última fecha a Independiente le hubiese tocado jugar con, no sé, Godoy Cruz en Mendoza, un lunes a la noche, e Independiente no jugaba por nada. Nosotros íbamos. O sea, no es que íbamos porque podía ganar. ¿Y ahí iba Duca con ustedes? No. Esos viajes... Lucra iba a Avellaneda siempre... Iba a Vélez, a Boca, a Atlanta, qué sé yo. No, y me causa gracia porque aparte suena tipo Luke Ra. Estamos hablando de distintas personas. Me hace acordar de cantante. Yo tengo que me está cantando Luke Ra en la cabeza. No. Andrés iba, sí. Ponele, de 60 partidos en el año, iba a 45. Y después, es un montón. No, es un montón. Yo no digo que no, pero no iba a los picantes que eran en el exterior. A ver, yo recuerdo haber viajado un partido de Copa Libertadores contra Cerro en Montevideo, y le contábamos nosotros el combate que hubo, y pará, yo no participaba en ninguno, trataba. Sí. Nosotros éramos todos pibes sanos, que laburábamos, estudiábamos, sí. que teníamos el vicio y la pasión de ir a ver Independiente. Igual, nos pagábamos el viaje nosotros y viajábamos. Para mí en algo, para que vean que somos justos, en parte en algo lo reivindicás, porque vos lo que estás hablando es que él iba a ver Independiente, que era Independiente. Porque hay gente que sí. dice que él y Azaro son hinchas de Boca. No. Evidentemente es... Ahora se hizo de Boca. Ahora yo le cantaría, ¿viste? Cuando a San ¿Cómo Lorenzo, se hizo para, de Boca? Y no te quiero cambiar de club. Si tienes a los 60 años no podés. No podés cambiar de club de grande. No deberías, pero viste que, y acá perdón si toco sí. hiero susceptibilidades, cuando a San Lorenzo le cantan de qué barrio sos. Bueno, a Lucra hoy le cantan de qué cuadro sos, de qué cuadro. Pero te pasa, me pegó a mí, ¿no? No, por eso lo pido con respeto, pero bueno, son canciones de cancha. Digo, las que suenan en las canchas. Hoy a Lucra le cantamos de qué cuadro sos, porque la verdad ningún hincha Independiente, por más amistad que pueda tener con gente de la barra de Boca, se sentiría tan cómodo ni la pasaría tan bien en la Boca, y no puede hacerlo en Independiente. A ver, yo de verdad te digo, alguien que fue tantos años a la cancha como él, no sé qué te pasa por la cabeza, o en realidad sí sé, preferiste otra cosa, preferiste el bolsillo, preferiste el ego, preferiste cagarte en tu club y hacer, no sé, otras cuestiones que como hincha cuestionabas. Y bueno, es una elección de vida, no poder pero volver al lugar de tus amores. ¿Qué tiene que ver el bolsillo con la relación con la 12? Porque decís prefirió el bolsillo. ¿Y qué tiene que ver el bolsillo con la relación? Lo del bolsillo digo, dejar de ir a ver Independiente. O sea, él prefirió, porque la verdad, y no sé si en San Lorenzo pasa lo mismo, en Independiente los últimos 6, 7 presidentes no pudieron volver a la cancha. San Lorenzo ninguno puede ir. ¿Viste? No, los últimos presidentes vivos, bueno, ninguno puede ir tranquilo. ¿Viste lo que pasa en los clubes? Es un mal. Pasa ninguno, en todos los tal clubes. Tal cual, pasa en todos lados. En todos los me gusta, vamos de adelante para atrás. ¿Moyano puede ir a la cancha? No. Ahora, no. Doman. No. No puede ir a la cancha. Sí, yo creo que no. A ver, se fue solo, no creo que pueda ir. No, a ver, puede ir. Le mandaron un WhatsApp y se asustó. Doman no puede ir a la cancha, Moyano no puede ir a la cancha, Cantero. No. Cantero fue el que más daño le hizo Independiente. ¿Comparada? No puede ir. Comparada, ¿y Lucas Tenzeiler? Tampoco. Y no sé si hay alguno más vivo. No, claro, vivo no, porque Don Pedro hizo que estuvo antes. Bueno, Héctor Grondona, que tampoco, supongo, tal vez la gente ya se olvidó. Porque también lo que pasa es esto, que es esta lucha que tengo ahora con las nuevas generaciones. La gente de YouTube, y seguramente te van a poner, yo de acá no leo ni haciendo trampa lo que tenés. ¿Y este quién es? Por mí, porque no me conocen de la cancha. O sea, me conoce el que me conoce por la tele, por los programas de espectáculo.
y me bardean por el tema de vos que sabés de fútbol, si sos chimentero, andá a hablar de Chimento. No saben que uno nació en una tribuna, que estuvo todo lo que vivió en la cancha. De hecho, yo me dediqué al espectáculo para poder ir los domingos a la cancha a ver Independiente. Y me puse rojo de apellido por Independiente, porque yo cuando me recibí para, periodista... O sea, ¿elegiste hacer periodismo espectáculo para poder ir a la cancha? Claro, yo los domingos... Y bueno, yo... renuncié al diario El Expreso, que te digo esto y no sabes ni qué es, era un diario muy chiquito en el 95, en la época de Menem, que se llamaba El Expreso Diario, fue un formato que intentaron hacerlo, era un diario chiquito de bolsillo. Yo entré a ese diario cubriendo Independiente, como pasante, o sea, yo era muy pendejo, imagínate que era mi laburo ideal, era mi época, de pelo largo, de ver los partidos de espalda, subido a una bandera, los 90 minutos cantando, sin ver lo que pasaba dentro de la cancha, y me ponen a laburar cubriendo Independiente, en realidad asistiendo al que cubría Independiente. Claro, yo tenía data que no tenía ningún periodista, porque tenía la data de la tribuna, tenía la data del periodista, yo entraba a la presidencia sin golpear la puerta. Cuando un domingo, al poco tiempo, crezco, me dicen, la verdad que venís laburando muy bien, te vamos a premiar, me mandan a un Lanús News, en cancha de Lanús. Ese domingo jugaba Independiente River en Avellaneda a las 6 de la tarde, el partido de Lanús era a las 4. Yo fui a cubrir el partido como periodista del diario, con un remis del diario, con la camiseta Independiente y un buzo arriba. Mientras se jugaba el partido yo decía, uy, ya están los pibes, ya pusieron la bandera, ya están con las canciones. En el entretiempo Lanús News, me fui con el remis del diario que me lleva a la cancha Independiente, me fui a la tribuna, me subí al paravalancha. En el entretiempo Independiente River fui a prensa, llamé al Expreso, conté un partido que no vi, fui escuchando el segundo tiempo por una FM de Lanús y el lunes llegué y renuncié porque dije, no puedo los domingos no ir a la cancha. Entonces empecé a laburar en espectáculos, que los domingos los tenía libre, podía ir a la cancha todos los domingos. Cuando jugaba Independiente un miércoles, bueno, tenía que pilotearla para faltar al laburo, pero nadie sabía de mi pasión. ¿Cómo fue pasar de la barra al periodismo de espectáculos? Porque por eso, porque, hoy mira, hoy lo tuve a Gámez, que pasó de barra a presidente. O sea, que son cosas que la gente considera incompatibles. ¿Cómo es pasar de la barra, de tener que capaz que correr o correr a alguien... estar con Real? A ver, Real llegó muchos años después. Yo te estoy hablando del año 90 y pico, cuando paraba con la banda de los Narigones. Y en ese momento entré en la revista Antena TVI Radiolandia. Yo hacía la noche con un fotógrafo, salíamos a hacer la recorrida nocturna. Después entré en televisión en el Periscopio de Graciela Alfano, año 98. Y ya ahí se me empezó a complicar en la tribuna. Ya ahí me pasaba que los de mi generación o caían en cana, o se morían, o dejaban de ir. Sí. Y todos los pendejos que ya había droga, ya era otra barra, ya iban con fierro, ya no se podía disfrutar tanto la tribuna. Vos sos de la tele, puto, dame plata, me decían, en la misma tribuna Independiente donde 5 o 10 años atrás yo me movía como uno más, como pez en el agua. Y empecé de a poco, ya tuve hijos, ya empecé a laburar en la tele y el trabajo ya era más comprometido, tenía una familia que mantener, empecé a ir a la platea y bueno, ahí siempre decimos la leyenda continúa, empezamos a ir a la platea, el grupo de la tribuna, con nuestros hijos ya viviendo lo diferente y bueno, así fuimos conviviendo. ¿Y está los Narigones que quedó desarticulado o tiene su herencia? A ver, todavía seguimos viéndonos, seguimos teniendo un grupo, cada tanto nos juntamos a comer, yo me alejé, ahora vivo lejos y no estoy tan metido, hay chicos que están mucho más que yo. Pero la banda de los Narigones como grupo en sí, por lo menos los que la arrancamos, terminó. Es más, creo que Andrés se quedó con la bandera, la de la banda de los Narigones, creo que la tiene él en la casa. Sí, que se mandaron como mensajes mutuamente mostrándose banderas, que uno tenía los nombres, otro no. No, porque claro, fue así. Él mostró como que era el dueño de la banda de los Narigones porque la tenía él. La verdad es que le quedó, no sé, andás a ver, creo que Dieguito era el... ¿No era el dueño de los Narigones? ¿No era el capo de los Narigones, Duca? No había capo. La verdad que no había capo. Si te tengo que decir, socios fundadores somos 7, pero Dieguito y yo somos los que empezamos, los que nos conocimos un día en Retiro viajando a Rosario, mira, hay que estacarra. Te hablo año 95, 94, o antes, no, antes, porque con Unión en el 88 sacamos un micro que fue la primera vez. Año 86, 87, en Retiro éramos 8 pibes que cada uno iba por su cuenta, no nos conocíamos entre nosotros, y con gorrito Independiente me acerco a Diego, que era uno que lo conocía de verlo en la tribuna, che, vas a ver el rojo, sí, yo también, bueno, vamos juntos, y así fue como empezó. Andrés no venía ahí, Andrés entró después, pero ahí no era socio fundador tampoco. No, ahí no era
éramos la banda de los narigones, ¿no? Ahí nos empezamos a conocer entre pibes que después de local nos juntábamos en la tribuna y arreglábamos para ir juntos de visitante. Y ahí, bueno, ya Andrés empezó a venir con nosotros de visitante, pero yo me acuerdo, por ejemplo, el primer micro que sacamos como hinchas fuera de la barra, porque yo cuando te hablo año 88, por ejemplo, no existía que vayan micros que no eran de la barra. De hecho, fuimos con Diego, el narigón, a la sede a pedirle permiso al gallego, que, a explicarle que queríamos sacar un micro. Independiente peleaba el torneo, venía segundo atrás de River, había mucha expectativa por un partido que jugábamos con Unión en Santa Fe, y nosotros éramos como 50 pibes en ese momento que queríamos viajar, pero tranquilos, porque si ibas en el micro de la barra, nunca sabías si llegabas o no, siempre pasaba algo, había quilombo, aparte te tenías que pelear, y la verdad que no éramos pibes de pelearnos. Fuimos a la sede a hablar con el gallego, a decirle, mira, gallego, nosotros laburamos, estudiamos, nos pagamos el pasaje, nos pagamos el micro, nos pagamos la entrada, lo único queremos entrar y salir de la cancha con ustedes porque llevamos banderas, porque cada uno llevaba la bandera de su barrio. Ahí todavía no éramos los narigones, yo llevaba mi bandera a Villa Crespo, Diego llevaba una bandera de él, y me acuerdo que el gallego nos agradeció el gesto de decirle la verdad, nos dijo que nos iba a cuidar, y bueno, así empezamos viajando de a poco. Como, pero como ¿por qué grupo. Te peleaste con Duca? O sea, ¿cuándo se rompe esa relación? No, cuando es presidente y hace todo al revés de lo que tenía que hacer. O sea, él de presidente, hasta antes de ser presidente, nosotros estábamos en la agrupación. ¿No fue buena su gestión para vos? Porque él se refiere a sí mismo como el último gran presidente que tuvo Independiente. Por eso hay que desenmascarar esas cosas. A ver, él se vende como el último presidente campeón, que es verdad. Sí, si vas a los papeles, el presidente primero era Galano, el presidente Independiente en todo ese torneo. Lo agarra él, gana las elecciones un domingo antes que termine el torneo. O sea, es como que ahora, este domingo, gane las elecciones yo, sí, e Independiente salga campeón la fecha que viene. Está bien, yo ya estaba dentro del club en un punto. Y es verdad que la parte de fútbol era como la cara visible, Andrés. Pero bueno, se hace cargo de eso. Ahora, pregúntame cómo le fue de ahí en más, porque ese fue su primer torneo. Después salió 14º, 17º, quedó afuera Libertadores en primera ronda, quedó afuera de Sudamericana con goleada histórica. Y no terminó su gestión. Él se fue en 2004. Mirá, el otro día se ¿por qué no termina la gestión? Porque dice que lo echaron, que lo echó Rondona, que lo echó el fútbol, que lo echaron los medios. Claro, porque hacía todo bien y lo echaron, dice él. La verdad que lo tendría que explicar él. Es más, si vos te metés en sus propios archivos, vas a encontrar 4 o 5 explicaciones diferentes de por qué no terminó, porque en un punto, Damián, y con ustedes cómo era, siendo presidente, ¿se acordaba de los antecedentes de haber sido la banda de los narigones, de viajar o de ir juntos a la cancha, o les marcó la distancia? No, a ver, no le hubiésemos permitido que no se acordara. Nosotros entrábamos a presidencia sin golpear la puerta del club, o sea, era uno más. Hasta que empezó a hacer cagadas, hasta que empezó a hacer todo al revés. A ver, por ejemplo, nosotros decíamos basta de representantes en el club. A los jugadores, Independiente quiere un jugador, lo tiene que ir a buscar el club porque el representante muerde. Bueno, pregúntame qué hizo Andrés con los representantes. Se pegó a un representante, a uno solo, que me acuerdo se ponía cadenitas como un árbol de Navidad, le colgaban las cadenitas de oro y todo al representante. Todos los jugadores pasaban por él. Trajeron desastres porque nos fue muy mal. Digo, él se vanagloria de su época de presidente, pero futbolísticamente nos fue muy mal. Haciendo ¿cuál todo crees mal. Que vos la razón para que se vaya antes? No hay peor archivo que el que él mismo hizo. Porque en algún momento alguien le dice, bueno, ¿y quién pagó todo eso? Porque él lo cuenta cagándose de risa. Sí. Le di cheque voladores a todos, porque aparte eran todos boludos, ¿no? Él cuenta que Ruggeri como técnico, es una gran nota Ruggeri para que hable de esa época, que Ruggeri como técnico y todas primeras figuras que había en el club, él les mentía y les daba autos sin darle los papeles y que con eso armaba el equipo y peleaba el campeonato. Ahora, alguien le dijo, bueno, pero todo eso se pagó en algún momento. ¿Cómo hicieron? Ah, sí, bueno, son deudas que habrá pagado Independiente en algún... Claro, son todos los juicios que tuvimos después. Digo, eso no es gratis. No fue buena. Porque cuando él dice, mi gestión fue buena, yo te digo, nos llenó de deudas y de juicios. No digo que empezó con Andrés, pero más o menos. La debacle futbolística y económica de Independiente más o menos empezó por ahí. Después se fue potenciando con otros, sí es cierto. ¿Pero vos creés que su gestión fue transparente? O sea, que le salieron mal las cosas o que se enriqueció. Porque en un momento dijiste como que trabajaba en una librería y se fue en un Audi. Y él vino sin auto y se fue, pero lo cuenta él. Cuando cuenta esto de los BM, creo que son los autos que le dio a todos, entiendo que él se fue con un BM. Qué sé yo, tal vez lo compró él, tal vez él lo pagó. La verdad es que no sé, pero él entró al club siendo empleado de Librería Santa Fe, dejó de trabajar porque pasaba todo el día en el club
y se fue con un auto que no tenía antes, por solo nombrarte uno de los bienes con los que se fue. ¿Cómo lo hizo? Lo tengo ahora, que explicar. ¿Cómo uno de los bienes que se fue? Dami, ¿muchos bienes? Y entiendo que sí. También está el tema de la ludopatía, que no hay que meterse, pero era algo que él se jactaba de hacer. A ver, él iba al casino con bolsas de consorcio llenas de dinero y él, parado arriba de la mesa, gritaba que era la plata de la recaudación del partido de ese domingo y que la iba a apostar. No sé si era verdad, si era mentira, si esa plata la había sacado él, si la había juntado de otro lado. Él hoy, mirá, lamentablemente en esa época no había redes. Imagínate que hoy no lo podría hacer. Hoy en el bar, con el casino, con cientos de personas, en dos minutos hay 20 vivos de Instagram mostrándolo desaforado, gritando arriba de la ruleta con una bolsa negra llena de dinero. No, es un tema... Ahí sería importante si está relacionado con el club. Porque de última, si él en su vida privada se gasta la herencia apostando al 17, bueno, a mí me parece que es un tema. Ahora sí, está en el medio la plata del club, sí es una cuestión más preocupante. Yo no sé, no me consta, y es más, si me corres un poco, te digo, no le creo. En su burbuja de mentiras, él se paraba arriba de la mesa y gritaba, esta es la de la recaudación de hoy, ahora la voy a apostar, y la ponía. Capaz que ni siquiera es cierto, digo, no lo sé, eso lo sabe él. Capaz que era guita de él, no sé de dónde, porque antes, cuando yo lo conocía de empleado de la librería, no tenía guita para pararse arriba de la rula con una bolsa negra llena de billetes. Qué sé yo dónde la habrá sacado. Pero no me importa, capaz, si era del club sí me importa, pero no es lo vamos a saber nunca. Es que eso te va a decir, el tema si es la plata, si no, si es del club, si no, cada uno con su plata, cada lo que quiera. El loco Matías nos deja una luca, bueno, esto es para vos, Jarra. Grande Carrita Gallina, sí. Los escuché 15 minutos atrás. Venía Monumental que sale Parrilla antes con los pibes. Pará, boludo, no dije. Bueno, el Parrilla está bárbaro. Sí, igual ahí sí. Pero van a tener que invertir. Bueno, Musú, con lo que sale hoy, además. Sí. Epa, Musú. Epa, ¿qué pasó? Pero bueno, creo... Te invitamos, Musú. Musú, no. Te invitamos a las inmediaciones del Monumental. Te invitamos. Igual si Morfi, yo voy a cualquier lado. Pero no voy a ir con la barra ahí a festejar y hacerme uno más. Y decir, no, eso no. Bueno, a esta hora a mí me parece que llega el momento de unos mates. Llega el momento CBC. Estamos listos para hacer mucho ruido de mate y compartir una charla con nuestro invitado de hoy. Con CBC no se vamos de pasión. Muchachos, quiero aclarar que para mí el tema Duca, si no tiran más, nosotros no lo hablamos más. Listo, ya está. O sea, yo hablé a Zaro la primera vez que me acusó en sobrado de Moretti. Cuando Duca me insultó la semana pasada y ahora que otra vez a Zaro volvió a hablar de mí. O sea, ¿qué? Les pregunto a ustedes, y en serio, hagamos de cuenta que ni estamos en vivo. ¿Qué harían ustedes? Porque si no respondas. Pero no está bueno que te estén bardeando. O sea, les pregunto en serio, ¿qué hacían? Gracias, Walde, por el superchat que dice no hablemos del tema salud. Al amigo, un gran saludo a Pablo Ciancio. Ciancio Pi, ok, que nos está mirando. Dice, te mandó un WhatsApp. Ahora te prometo que lo miro, amigo. Tenemos tantas cosas que a veces no llegamos a todo. A ver, esto dijo Azaro hoy. Lo dijo Azaro. No es que yo dije, che, voy a hablar de Azaro. No, hoy no íbamos a hablar de Azaro. Ni estaba en la planificación. Ya estaba terminado el tema. Solo le íbamos a agradecer a toda la gente que levantó el tema, como Pecheada, como Ran de Fútbol y Menudencias, como muchas páginas que lo trataron con mucho respeto. Esto dijo Azaro hoy. Yo ya sé que vos lo que decís es así, de que hay muchos que deciden en YouTube ponerme a mí en la portada y hablar sobre mí, y eso evidentemente garpa, pero hay una realidad, Jero. A algunos les da para una cosa y a otros les da para otra. Sí, yo igual, desde mi óptica, tío, no es que lo critique, ¿eh? Solamente estoy diciendo que es más cool por cómo está hoy armado el canal. No es fácil conducir, y vos conducís, Jero. No es fácil conducir, y vos conducís, vos tenés carisma, pausa, vos tenés dialéctica. Hay que ser muy cobarde para meter a otro forzadamente una pelea. Porque esto de elogiar a Jero para criticarme a mí es muy de cobarde. Jero es crack. De hecho, mil veces más que vos, Azaro. Pero mil veces más que vos. Aparte porque estudió. Pero eso de meterlo para pegarme a mí... ¡Pegame vos! ¿Qué tenés que usar a Jero? Que la verdad que se portó como un señor, se contuvo, tragó saliva y siguió. Terminemos de ver esto, por favor. No es lo mismo que uno que arrancó hace 5 minutos. Quédate tranquilo que la gente lo ve eso. O sea, la gente ve cuando hay alguien que tiene ganas de colgarse de las tetas de otro.
quédate tranquilo que eso se ve. Se ve, se siente. Y por más que vos quieras, un éxito no se genera colgándose de las tetas de los demás. Si no tenés capacidad, no tenés capacidad. Uh-huh. Quédate tranquilo. Bueno, lindo quilombo, ¿no? Me causa curiosidad que Azaro hable de capacidad. ¿Qué sé yo? Puedo ser mal periodista, puedo ser mal. Por lo menos me preparé. Estudié la carrera, estudié Derecho para formarme más, tengo una carrera de grado. Vos, Azaro, el último libro que leíste fue El Principito, no lo pudiste terminar y no lo entendiste. ¿Crees que la alegoría de la amistad con el zorro es otra cosa? Capaz que la relacionás con vos y Riquelme. Pero la realidad es que me vengas a hablar de capacidad, de preparación. Un tipo que en su vida agarró un libro, me parece extraño. Porque de última que me lo diga Duca, que por lo menos es un tipo leído y claramente leído, bueno, está bien. Es una persona que se nota que le dio un tiempo al ejercicio de su cerebro. Pero bueno, extraño. Jero es un número uno, lo he dicho siempre. No me voy a meter con mis ex compañeros de CEF y no les voy a tirar. Que seas tan cobarde de querer usarlos a ellos para pegarme a mí y que no me entere que estás pidiéndole a alguien que me pegue. Que me querés pegar, pegame vos. No mandés ni al 2, ni al 3, ni a nadie. Pegame vos. Y si no, no me menciones más. Para mí termina acá esto. No me menciones más, que no me menciones más Duca. No quiero que hagamos la televisión berreta de la cual venís vos. Porque traes todos los vicios de la tele y está todas las peleas son tuyas. No, vos decís que usamos tu nombre y nos colgamos de vos. Pero ¿no te llama la atención de que todas las peleas tienen Azaro versus? Azaro versus Coscu. Azaro versus Rebord. Azaro versus Ruggeri. Versus Musu. Versus Zárate. Versus la mujer de Zárate. Versus Pamela David. Versus todo. Todo el mundo te peleaste. Algo de versus Carroza. O sea, te peleaste hasta con tu propio compañero. El otro día le tiraste hasta Toscano. O sea, pará, hermano. Si te estás peleando con todo el mundo. Yo tengo la mejor con todos, salvo ustedes que me están tirando. Que me están tirando desde que empecé. O sea, tanta gana. ¿Qué te cambia si me va bien o me va mal? Si sos el uno, estás tan tranquilo, qué sé yo. Por lo menos, sí. ¿Qué sé yo? Aparte, igual a Hernández Fútbol y Menudencia le hiciste lo mismo. Lo elogiaste y después le empezaste a tirar mierda. Pues a mí también me decías otras cosas. Pero bueno, no importa. Me comparaba, me decía, vos sos mejor que este. Pero bueno, yo lo privado lo voy a dejar en privado. Ahora, no tiene más mierda. Y de última, nombrame. Porque es lo que ¿qué le pediste a Gustavo López? Que te nombre. Y ahora vos me tirás mierda a mí por tercera vez sin nombrarme. Entonces, los huevitos arriba de la mesa, estoy hablando de tal. Y si no, no me nombres más. No te metas más conmigo y yo no hablo más de vos. Y a los compañeros, tratalos bien. A tus empleados, tratalos bien, garpales. La cosa normal, porque te hiciste conocido puteando a ESPN, puteando a TIC, diciéndole que eran negrero, monotributista, que no pagaban, que pagaban dos mangos. Bueno, te transformaste en lo que juraste destruir, en un nuevo sistema que defiende a capa y espada a un par de dirigentes y a un par de grupos de personas que todos saben quiénes son, y atacás rotundamente a todo lo opuesto. Todo lo que está en contra tuya es culpa de Macri, del jeque árabe, de Gaudio, porque seguramente... ¿Cuánto falta para que me relacione con Macri y que diga que esto lo banca Macri y que a mí Macri me está mandando a criticarlo? Y no me hablé más de capacidad, por favor. Porque la realidad, que me lo diga Jero, que es un tipo muy estudiado, me la bancaría. La verdad que Jero es un tipo muy leído, muy estudiado, sabe un montón de cosas. Ahora vos, Azarito, que el último libro que leíste no lo entendiste, no, dejate de joder. Pero bueno, ya está, no la quiero hacer más larga porque dice que me cuelo. No tengo nada de qué colgarme, Azaro. Tengo dos canales con casi 200.000 suscriptores y no me hizo falta. Y me di mi lugar y me di a conocer haciendo mi laburo sin recursos, sin la guita, sin esta de acá, viste que en otros lugares llueve. Sin nada, con un teléfono que calentaba y que se le acababa la batería a las 12 del mediodía, así me di a conocer. Listo, ya está. Pará, ¿tenemos el extracto que te había pedido el otro? Quiero terminar con esto, para que la gente sepa de quién es. No, el de Paul. Esto es Azaro. Este es el preparado, mirá. Hay como una fascinación de parte de muchos con respecto al X Fernández. Yo al X Fernández lo veo un jugador que muchas veces juega muy paja, che. Que es verdad que tiene buena técnica, pero hay momentos donde me parece que el ritmo
de un mediocampista central debe ser otro. Como que se duerme, como que tiene que hacer todo en varios tiempos. Se necesita otro dinamismo. En mi equipo juega Paul Fernández, yo ya lo dije. Listo, muchachos. Esto podría ser una editorial del Pollo Viñolo. Esto es una operación. Esto es una operación. Es una bajada de línea de Riquelme de hay que poner a Paul, hay que liquidar a X. ¿Quién fue el mejor jugador con Ñurs? Y X. Si no fue el mejor, fue el segundo mejor. ¿Y quién volvió después de la lesión? Paul. Listo, el chiste se cuenta solo. No, no, no chamullemos más. Leo algunos superchats porque la gente está muy activa. José Prina. Tratar a Chale de gordo borracho con la altanería que dirige a las personas, como trata a las mujeres que van a programa. Me parece que Duca atrasa muchísimo. Sí, esto, traten bien a la gente, nada más, porque queda re feo ver cómo maltratan a la gente en vivo. Y pasó muchas veces, y a mí me duele porque hay muchos que son compañeros, ex compañeros, que son re buena gente. Yo no los voy a bardear. Chaleco es un tipazo, Jeros un crack, Yudko es un crack, Renzo es un tipazo, también es crack. O sea, son todos muy buenos. Es una pena que a veces ver que no los traten bien. Chicos, asuntos personales no toquen, tiene que haber un límite. Coincido, pongan un freno, dice Music F4N. Acá muchos me dijeron que Jero me tiró. Yo la verdad no vi todo el programa, vi un ratito y en ningún momento percibí eso, pero no tengo ningún problema con él. Y repito, no voy a hacer un ida y vuelta con Sef, ni le voy a tirar a mis compañeros, porque yo laburé con ellos. Yo tenía trato diario con ellos. Y eso sí me parecería una grasada. Nada, y espero que nadie les pida que me salgan a tirar. Pero bueno, dejá que cuente lo que sabe y vivió rojo. No seas tan teletubi, ya tiraste la piedra, nos conta la mano. Jero, Santoro y fracasaron haciendo un 69. Fernando, no entiendo, este me parece que nos pegó a todos. Pero bueno, gracias amigo por los 100 mangos. Psicolanda, Panehumo, Musu, yo te rebanco, pero te va a salir muy caro. Duca es un tipo pesado y a Zaro lo ve mucha gente. Igual acá vamos todos a muerte con vos. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que me van a pegar un cuetazo? Bueno, el otro día hablaron de armas. Walter, Musu, ¿cuándo vamos a Ecuador ahora que Moretti invita? Sí, están diciendo en Twitter que Moretti me iba a pagar el viaje a Ecuador. No, lo voy a ver desde acá el partido. Igual eso se termina el día que me ven acá en mi casa. Si Román dice que Paul es el mejor, Asado dice que Paul es el mejor, dice Facu. Igual repito, esto no es contra Riquelme. De hecho, hoy Boca es el mejor equipo del fútbol argentino, es el que mejor juega. No puedo decir las dos cosas. Yo hace un mes y medio criticaba a Boca porque jugaba en slow motion. Ahora lo elogio, porque no soy ni el señor ESPN que le va a pegar a Riquelme por respirar, ni el señor Nuevo Sistema que va a hacerse un bucal completo con Román. Bueno, les pido que revientan el botón de me gusta. A veces acá Germán dice, habla de las meadas a los empleados que eso lo ven ustedes, no hace falta que lo diga yo. Que revienten el botón de me gusta, que compartan, que avisen que estamos en vivo. Superamos los 14.000 suscriptores. Gracias a Claudio Enrique González Veras, que nos deja 100 manguitos. Vamos con los me gusta. Hago rabieles, ella hace rabieles, dice acá el amigo. Gracias por bancar. Y gracias también, un gran saludo al amigo Pablo Ciencio, que me está mandando mensajes. Ahora te prometo que veo absolutamente todo. Ahora volvamos ya a la habitualidad del programa, porque hubo fútbol, habrá mucho fútbol. Esta semana se juegan partidos muy importantes de Libertadores, y también aprovecho que lo tengo a Damián acá al lado, porque imagino que debe ser duro para Independiente ver la que estamos todos pensando en la Libertadores Sudamericana y ver todo desde afuera, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, esta realidad Independiente de los últimos muchos años, la verdad es que duele. A mí me duele en el alma, yo me crié y me acostumbré a ver Independiente ganador y creo que en los últimos tiempos hemos perdido algo que teníamos, que yo decía es la fórmula de la Coca-Cola, que muchos nos cuestionaban, que nos decían amargos, y justamente era lo fuerte que teníamos, que era la exigencia. Yo soy de la generación donde Independiente empataba 2-3 partidos jugando más o menos y éramos 500 en el vestuario puteando a los jugadores, y que íbamos al entrenamiento a putear al técnico y a los jugadores. Lamentablemente Independiente cambió la generación, todos los pibes que están ahora, que son los que conocen a Duca por YouTube, a Lucra, perdón, por YouTube, y no conocen la historia de Independiente, aplauden laterales, aplauden, se conforman empatando de visitante. Tiene que acercarse a su idiosincrasia. Absolutamente, nunca la tuvo que haber perdido. Digo, ahí donde dejamos de exigir. ¿Se puede con este plantel? Es que, bueno, no tendríamos que tener este plantel. O sea, nosotros en la época que traían jugadores como traían ahora, no sé, un Quiñones no hubiese venido a Independiente. Más allá de que después rinda, no rinda, podemos discutir, no hubiese venido un Tevez a Independiente, no hubiese venido un Falcioni, un Zielinski, no lo hubiésemos permitido. ¿No te gusta el siglo Tevez hasta ahora? A ver, te puedo ser honesto y tal vez soy algo contradictorio. Cuando vino no me gustaba, no lo quería, no entendía el motivo por el cual Tevez tenía que venir a salvar a Independiente del descenso siendo un técnico que no tenía experiencia. Creo
creo que tendría que haber venido digitado, un técnico del riñón independiente. Bueno, me pueden decir digitado. Que nadie digitado quería agarrar. Entonces, si aceptamos eso, digo, si el mundo del fútbol acepta que la AFA te pone un técnico para salvarte del descenso, no nos quejemos nunca más de ningún arbitraje. Yo quiero creer que eso no pase. No, a ver, acá Carnero no quiso. Te la peleo. Tenía trabajo y Holland no quiso. Te la peleo. ¿No quisieron o los dirigentes no lo supieron traer? Y te digo esto porque uno por ahí decía, votaste a Doman. Ni en pedo voté a Doman. Esta fue la primera vez en mi vida que no fui a votar, porque las tres listas eran impresentables. Entre las tres listas no hacías una. Sabía que ganara quien ganara y que la lista de Doman, Grindetti y Marconi era la que más chance tenía. No había chance que de eso saliera algo bueno. Después estaba la de los Moyano sin Moyano, que ya se habían ido, pero era la agrupación independiente, la que yo históricamente milité. Y la tercera, que era la de Duca, la de Lucra, que se escondía y puso gente que, bueno... ¿Para vos decir que la de Rubén Cinto era la lista de Duca? Absolutamente. Te lo decían ellos al principio, después lo negaban. Les daba vergüenza y decían que no. Pero ¿qué digo? Cuando ganaron ellos, supuestamente el técnico que iba a venir era Gareca o Heinze. Habían hablado con los dos y te vendían en campaña a los dos. Después nos dijeron que ninguno de los dos quería venir a la Argentina y trajeron a Stilitano. O sea, el primer técnico que trajo una nueva gestión que venía a hacer las cosas bien fue Stilitano, un ayudante de técnico que nunca había sido. Ahora, te decían Heinze no quiere venir a la Argentina, vino a Newell's. Te decían Gareca no quiere venir a la Argentina, vino a Vélez. Con lo cual, no les creo que no hayan podido traer a Garnero, a Holland o que no hayan querido venir. La verdad que no lo sé. De hecho, Garnero en declaraciones dijo, esta gente es rara, me llamaron en 15 minutos tres tipos diferentes de la misma comisión diciéndome tres cosas diferentes. O sea, yo no sé cómo gestiona esta comisión. ¿No estás muy contento con la gestión Grindetti actual? No, horrible. O sea, a ver, es muy difícil lo que encontraron Independiente también. Acá en el chat estaban diciendo que los votaste, que te bajan pauta, por poco que... O sea, nada que ver. Bueno, es que dicen pelotudo. A ver, esta generación de YouTube que estoy empezando a conocer ahora. Que, ¿te bajó pauta Independiente alguna vez de algo? En la vida jamás aceptaría que Independiente me baje pauta. O sea, nada de un dirigente. A ver, decían que una empresa le bajaba pauta a un programa, por ejemplo. Que la empresa... No, si es una empresa es diferente. A ver, si igual no me pasó nunca. Yo lo único que hice en Independiente, así como partidario, participé con Débora D'Amato. Mirá, te hablo hace 15, 20 años en un programa que tenía Renato en Radio La Red, que nosotros laburábamos gratis, si conseguíamos publicidad la llevábamos y si no, no, y nunca conseguí nada porque no era lo mío, no vivía de eso y no me importaba, me divertía, como me está pasando ahora con YouTube, que me divierte hacerlo, vivo de mi laburo y no tiene nada que ver con esto. Nunca me pasó que el club me baje pauta y pará, no lo aceptaría del club. Yo me acuerdo que eso se lo dije a Lucra y lo hablé con Comparada, con quien tuve buena relación en algún momento, que le decía, bueno, le tenés que dar plata a los medios partidarios. A ver, a mí no me paga Telefe, el 13, a mí me paga mi medio y cuando yo voy a hacer notas al 13, a Telefe, son notas que hago, pero yo cobro de mi medio. ¿Qué es esto que el club le paga a los programas partidarios? Pero los programas partidarios generalmente son deficitarios. Y bueno, y que sean deficitarios o que no sean, pero si el club te paga, te condiciona. O sea, no existe que el club te pague y que seas objetivo. Digo, de ninguno de los dos lados. La otra vez se filtró un audio de Grindetti diciendo con toda la que pongo de pauta, no sé si lo viste ese tema, si lo hablaron. Sí. Es gravísimo que Grindetti diga eso. Sí, con toda la que pongo de pauta. Lo filtró a propósito, Dami. Lo filtró a propósito. Sí. No, pero queda muy mal parado. Sí. Pará, se lo filtró un topo de ahí, ¿no? Se lo filtró un topo de ahí, porque tienen topos ahí adentro. Si están todos queda mal parado en realidad. Queda mal parado Grindetti, que nunca estuvo bien parado en Independiente, pero además queda mal parado todos los que laburan cubriendo Independiente, porque abrió el espectro para todos. Nunca dijo el nombre, nunca dijo los nombres, pero todos los que cubren Independiente quedaron manchados. Después, naturalmente, cada uno fue en su medio, partidario, no partidario, en su canal de YouTube, en sus redes, desmintiéndolo, pero... Es que lo más fácil hoy... Quedó la atmósfera. Te pegan con eso, te dicen, sos ensobrado. ¿Ensobrado de quién? ¿Quién te va a ensobrar? Si no, que yo creo que eso depende. Si vos capaz lo mataste a Duca, pero decías, no, Grindetti está haciendo lo que puede, y ahí uno mira de reojo. Ahora, si vos lo liquidás, evidentemente, si te ensobraron, te ensobraron mal. Claro, la verdad es que no, pero además... Pero pasa, hay muchos colegas que son muy críticos con alguien... Y con otros son como más compasivos. Bueno, te digo lo de Tevez, que me preguntaba si te cierro el concepto.
Ahora, yo no lo hubiese traído nunca a Tevez a Independiente. Para ese momento hubiese traído a alguien del riñón de Independiente. No sé si fueron a buscar a Islas, a Bianco, a Trocero. Cualquiera te nombre, Urruchaga, antes que Tevez. Ahora, después no hizo las cosas tan mal. Vos me preguntás ahora, ¿querés que se vaya Tevez? La verdad es que no me gustaría. Y no digo porque hizo grandes cosas en Independiente. Porque salvar del descenso Independiente era mucho más fácil que descender con Independiente. Pero los dirigentes les soltaron. Lo que pasa, Dami... Perdone, sí. Dos campeonatos seguidos no clasificás con Independiente, te tenés que ir. Por eso, pará, yo mi último video, uno de mis últimos videos. No importa si vino ¿cómo se llama el colombiano que nombraste antes? Perdón. Quiñones. No importa si vino Quiñones, si vino Ábalos. Vos en dos campeonatos seguidos te fuiste temprano. Y miraste los cuartos de final por televisión. Por eso digo, yo no le debo nada a Tevez, creo que Independiente no le debe nada a Tevez cuando dicen te salvó del descenso y te agarró cuando nadie te quería agarrar. Primero creo que es mentira que nadie quería agarrar Independiente. Independiente es muy grande como para que nadie lo quiera agarrar y la ineptitud de estos dirigentes nos pusieron a elegir entre Tevez y Herbiti. Nunca entendí por qué las únicas opciones eran Tevez o Herbiti en ese momento. Es que creo que por la grandeza de Independiente no querían agarrar, porque te vas a la B con Independiente y quedás marcado. Es que no te vas, era muy difícil. A ver, eran 9 clubes, se iba uno solo, ¿por qué te ibas a ir vos? Digo, 9 más o menos en las mismas condiciones, Independiente con mejor plantel. Pero más difícil pelear el descenso en un grande. Sí, pero también era difícil irte. Digo, tenías mucho más para ganar que para perder. Ahora, me preguntás Tevez hoy, y la verdad que Independiente no juega nada, no le encuentra el camino, se equivocan los cambios, se equivocan el armado inicial, no entiendo por qué lo sacó a Fedorco la cantidad de veces que lo sacó para poner a Aguilar, que solo él lo ve como un posible titular. No trajeron centrales en este mercado de pase cuando claramente lo primero y único que había que traer era uno o dos centrales, después de haber jugado con Lazo y con Aguilar, uno peor que el otro en el torneo pasado. Y este torneo lo armaron trayendo primero Ábalos, bien traído, pero gastaron 3 palos en Ábalos y no trajeron centrales. Y cuando trajeron a Fedorco, que si querés este es un mérito de la comisión, que se lo metió por la ventana, o el negociado de alguno, andás a ver, que se lo metió por la ventana a Tevez, Tevez no lo quería poner. Y es de lo mejorcito. Es de lo mejorcito, claramente. Sigo con el superchat, el pollo.viñolo.oficial, no creo que sea el verdadero pollo.viñolo.oficial, dice, ¿se acuerdan cuando Jero fue a TC y Azaro lo mató al pibe? Sí, casi lo echa. Pero pone Brandon Escobar, dice, Musu, lo de Azaro es esperable, pero Jero como conductor no dijo nada. ¿Pero qué va a decir, muchachos? No me la voy a agarrar con Jero. ¿Qué va a decir, boludo? ¿No vieron cómo hacerlo tratar a los empleados? De verdad, hay veces que les tienen miedo de decirle cosas porque no quieren bancárselo. Acá Pablo me dice, el audio que se menciona que un tal Martín iba a escribir unas líneas, el único que me suena es Martín Roldán. No, creo que se refería a un dirigente, más allá de si Roldán tiene dirigente. Alguien de prensa. Alguien de prensa del club, sí, claro. 5 minutos sin hablar de Boca. Acá se están quejando de que hablamos mucho de Boca. Creo que es el programa de la historia de la humanidad que menos habla de Boca, muchachos. Otros no pueden, otros si no hablan de Boca directamente bajan la persiana. Pero lo que sí tenemos acá es una luz especial. Estamos muy bien iluminados, nos vemos más jóvenes, rozagantes, gracias a Candela, la línea más completa de iluminación del mercado. ¿Querés iluminar tu casa? ¿Querés armarte un estudio? ¿Querés streamear? La iluminación tiene que ser de Candela. Ahora sí, volviendo a lo que se nos viene, tenemos mucho fútbol, tenemos también Champions. Esta semana va a ser pero increíble. De hecho, hoy veía que la jornada de Champions lo organizó el Chiqui Tapia Europeo, porque van todos los partidos a la misma hora. Pero quería mostrarles esto. ¿Tenés por ahí el screenshot que te mandé de Barsky, de un tuit de Barsky? Porque nos va... mira, acá te dice Walter, nos deja 50 mangos y dice que Insúa podría ser el nuevo técnico Independiente en un futuro. ¿Qué te parecería? Lo quiero mucho a Insúa, no me gusta cómo juega San Lorenzo. La verdad que desde el día 1 que Insúa fue a San Lorenzo nunca me sentí identificado. Me acuerdo que empató los primeros 7 partidos jugando horrible y se le dio que ganó una racha de 3-4 partidos jugando mal y ahí es donde quedó como un gran técnico. La verdad es que tal vez con un mejor plantel pueda desarrollar algo mejor y me gusta, lo quiero por lo que hizo en Independiente. Ahora, por lo que veo de técnico en San Lorenzo, no me gusta. A ver, quiero mostrarles esto. Léemelo acá rápido, ¿podés? Sí, obvio. Final. Riestra y Huracán empataron 0-0. El local ganó solo 3 de 13 partidos en el certamen. El Globo encadena 6 cotejos sin triunfo como visitantes. Déjamelo. Un saludo a Cuervo Garden, que dice que no lo leo nunca. Ahora te leí, amigo. Ustedes ven esto, ¿no? Esto es empató Riestra con Huracán. Vos decís, ¿para qué carajo Musu trae esto?
Y es el primer año de Riestra en primera. Léemelo de nuevo. Sí, final. Riestra y Huracán empataron 0-0. El local ganó solo 3 de 13 partidos en el certamen. El Globo encadena 6 cotejos sin triunfo como visitante. Entonces, Riestra, recién ascendido, que le cuesta todo, tiene poco equipo. Barsky nos trae como una muy mala noticia que ganó 3 partidos de 13. Con lo cual coincido, ¿eh? 3 de 13, qué desastre. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Es un desastre 3 de 13. ¿Hay alguien que le parezca que es aceptable? Sí. No, echás al técnico con esa campaña. San Lorenzo ganó 3 de 13 y hay gente contenta. Hay gente que dice, no es tan grave. Pero están jugando Libertadores. Entonces, te lo muestro. Riestra, recién ascendido, se presenta como una muy mala noticia que ganó 3 de 13. San Lorenzo, un gigante, ganó 3 de 13 y te piden más paciencia. Yo te juro que un día me voy a matar en la cancha, boludo. Voy a aparecer ahí y decir, basta, no quiero vivir más. Si Riestra, que repito, es un equipo que no tiene nada, ve como algo tan malo 3 de 13, evidentemente, alerta mundo San Lorenzo, 3 de 13 es un desastre y tendrían que estar pidiendo disculpas en lugar de declarar, no, partido parejo. Y los dirigentes se vienen el cumpleaños y ya están viendo a quién chicanean están los dirigentes. A ver si le mando un tuit a Boca. A ver, no, hagan la auditoría. Muestren lo que de verdad se encontraron y pónganse a laburar para que San Lorenzo gane un partido, viejo. Porque no se le gana a nadie. Lo del fin de semana con... Debe irse Insúa. Debe irse Insúa. Lo dije hace varias fechas. Debe irse. Es lo mismo que le pasa a Tevez. Dos campeonatos seguidos, mirando cuartos de final por televisión para la historia de San Lorenzo, no puede sostenerlo. Es un papelón. Para Independiente es peor porque no compitió nada más. San Lorenzo en el medio tuvo Sudamericana, claro. Copa Argentina, Libertadores. Independiente es solo eso. O sea, el Independiente es un... Para, Carra, y cambia mucho si de chiripa le hacemos un gol a Talleres y ganamos 1-0 y entramos. Digo, para mí no cambia mucho, no, porque todavía matemáticamente es que ya, tenés chance. Es que, es que una cosa es matemáticamente... Y otra cosa es jugar cuartos de final y ya estás a 3 partidos de ser campeón. Es que, claro, sin meter un gol. Vos podés salir campeón sin meter un gol. Pero Rosario Central entró así y fue campeón, ¿eh? O sea, vos tenés que entrar. Mira, Central. Después. Sí, Platense también. Platense entró por la ventana. Pero lo convierte en una buena campaña, yo digo. Si Tevez. Porque, a ver, uno cuestiona a Tevez y después te dicen si llega a entrar y después tiene la suerte de empatar y pasar por penales y lo que fuere. ¿Y ahora qué vas a decir? Como si hubiese cambiado la historia. La verdad que a mí un gol no me cambia la historia. Ahí analizaremos si es un buen campeón o un buen equipo. Pero vos, entre cuatro, te tenés que meter. Fíjate que hay 14 partidos de este torneo y 14 del anterior. Sí. Buen 28 partidos, nunca encontraste el equipo. Esto le pasó a Tevez. Ahora, está bien, pero los números le juegan a favor. ¿Eh? De final, pero va, y sumar que la zona bien. Independiente es mucho más fácil. Primero son dos grandes, pero tenés los dos recién ascendidos. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está dicho eso? ¿No es más fácil la zona Independiente? No, ya tenés a Barracas, que es uno menos. Tenés a Barracas, que es uno menos. Muso, tenés a Independiente, Río de Mendoza. Tenés a River, que se clasifica. Tenés dos grandes en lugar de tres. River se clasifica con los ojos cerrados todos los años. Uno menos. Mirá que ayer estuvo a esto de perder, ¿eh? A esto. Sí, pero sabes que entra. La última y algo iba a pasar. Entra, Muso. River. Yo lo que digo de Tevez, Carra, perdóname. Barracas es Barracas. En los números de Tevez es el técnico con más efectividad Independiente en los últimos 8 años, ¿eh? Digo, con un 50% si le sumás victorias, derrotas, eso empates. Habla, que eso también yo hoy hacía memoria mientras venía para acá. Yo tengo 32 años y la verdad es que tengo uso de razón, Independiente está mal. Claro, desde que tengo uso de razón, lo primero que recuerdo en finales de los 90 estaba mal. Sabés ganó que naciste vos y empezamos a andar mal, la puta madre, ahora que hago cuenta. Porque yo de pendejo íbamos a todas las canchas a ganar. ¿Cómo es? Yo recuerdo, finales de los 90 estaban muy mal. El 2002 salen campeones si no se iban a la B, o sea, peleando el descenso. Del 2002 fueron 10 años malísimos. Hasta que llegó, tuvo en el medio la Sudamericana contra un equipo
poquito para lo que es Independiente. No solo es que no ganó nada, sino que no es competitivo, no pelea nada. Después vuelve a primera, gana la Sudamericana, parece que va a hacer el despegue y otra vez a pelear el descenso un par de años después. Y ahora ves el plantel y es una pobreza absoluta. No compite. Igual no sé si es tan malo el plantel. Yo creo que con otro técnico este mismo plantel es mucho más competitivo. A ver, en un fútbol donde necesitas poco, esto es lo que hablábamos antes. Sí. Boca con poco pasa de ser un mal equipo a jugar bárbaro, y con poco Central y Platense jugaron la final del torneo pasado. Con lo cual, tranquilamente podrías estar no en la final. Y Argentinos Juniors. Pero Argentinos Juniors no tiene un gran equipo. Por lo menos no tiene Ha tenido mejores equipos. La pegó con el técnico. Puntero en la zona. Bien, pero está. Pará, que estuvo en la cornisa. Salió un día a encanar a los jugadores y decirle: le dije que marquen a Malcorra y a Campás y no los marcaron, así no se puede. Está puntero en el grupo y ganó el primer partido visitante 3-0 en la Copa, digamos. Sí. Y está jugando todo con un equipo. Pero ¿sabes qué tiene Argentinos, coherencia en los dirigentes. Sigue una línea. Argentinos cambia de técnico y sigue una línea. ¿Qué es lo que yo digo, Independiente? No puede, como el país, digo, no puedes pasar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y borrar todo lo que hizo el anterior. No puedes pasar de, en Independiente, Falcioni, Zielinski, en el medio traer técnicos que son líricos. No, no podés. No, y tuvieron mucho huevo los dirigentes argentinos. Porque se le fue Milito, que era muy querido. Viene Guede, tenía mala onda con varios referentes como Torrent. Torrent, un histórico, más de 10 años en argentino. ¿Qué hicieron? Echaron a Torrent. Y echaron a los conflictivos y le armaron al entrenador un equipo acorde a lo que él quería. Y tomaron riesgos, porque hoy Romero y Oroz están jugando muy bien en Argentinos. Pero no los quería nadie porque los puteaba todo el mundo en Racing. Entonces tuvieron un valor que no es muy fácil de tener. Pero también quiero marcar pero esto. Le salió bien, porque cuando Haaland sacó a Gigliotti siendo la figura, lo reputearon y era la figura. Digo. Porque Gigliotti estaba rindiendo. Sí, lo que pasa es que hubo problemas internos, digamos, Gigliotti en un partido que Haaland lo quiso sacar, se le plantó, le quiso pegar en un vestuario. Obviamente el técnico, si un jugador reacciona así, lo tiene que colgar porque se le va el vestuario de las manos. Pero digo, a veces te sale bien, a veces no. Pero quería ir a esto, la diferencia del peso de la camiseta, porque Romero... Para algunos, porque Maravilla Martínez pasó en Instituto de Racing y juega mejor en Racing. Pero Romero, en Racing, no le hacía un gol a nadie. Y eso que Racing genera muchas chances de gol. Y ahora en Argentinos Juniors está a dos goles de ser el gordo Ronaldo Nazario. Y le pasó a muchos jugadores. Sande en Racing no pudo jugar. Tampoco en River. Y es uno de los mejores delanteros de los últimos 20 años. Entonces hay una diferencia cuando vos me decís, sí, estar primero Argentinos. Pero me parece que hay... otra que es un poquito más fácil que te vaya bien ahí. No por desmerecerlo, porque repito, los dirigentes tuvieron los huevos que tenían que tener, pusieron al técnico que tenían que poner y armaron el plantel que tenían que armar. Ahora, vos en Argentina perdés dos partidos seguidos y lo podés mantener a Guede. Ahora Racing estuvo a esto de echar a Costas. ¿Se acuerdan que se hablaba del futuro de Costas? Y hoy está acomodado y creo que pase lo que pase va a seguir. Sí, yo no sé si costaba. Sí, ponele que termina con otra imagen, porque está ganando todo para llegar, para intentar meterse. Para mí tiene menos chances que el resto. Todo depende de Estudiantes. Sí. Yo creo que todo depende de Estudiantes. Si Estudiantes acelera y gana el pendiente a Boca y la última a Lanús, deja fuera a Newell's, a Racing y probablemente a Defensa o a Boca. Sí, igual si Racing queda afuera y no gana la Sudamericana, lo de Costas es fracaso. Si no entra entre los primeros cuatro... Sí, porque tiene un plantel... Por el plantel, impresionante, impresionante el plantel. Sale Almendra y entra Nardoni, que salió cinco palos. Si no juega Mura, juega Di César. Si no, lo Y arriba, el problema de Racing es si juegan Salas o Roger Martínez acompañando a Maravilla con Quintero. Sí. O sea, se le caen los jugadores. Sí. Mira, sí, acá me decía, pará, me perdí un mensaje que lo quería leer. Mati 420 dice: Musu, ¿viste lo de Florencia Guiñazú? Acá me pongo serio. Jugadora de Argentino de Mendoza, fue víctima de femicidio a mano de su marido. No viene al caso con lo que se está hablando, pero aún así nos queremos solidarizar con toda su familia, porque es un caso terrible, es verdad, es una jugadora profesional de fútbol femenino, por supuesto, que perdió la vida en manos de su marido. Y lamentablemente estas cosas en Argentina siguen pasando, pasan los gobiernos, cambiamos de color político de un lado para el otro,
pero pareciera ser que este tipo de temas no les garpan y entonces no hay políticas que realmente estén abocadas a afrontar estas situaciones y que dejen de pasar. Lamentablemente, vivimos en un país donde una mujer va a hacer una demanda o una denuncia y la mandan a la casa que la siguen fajando. Y el mundo del fútbol es muy cómplice en eso, ¿eh? En general los clubes cubren la violencia de género, tapan a los jugadores, es un mundo los extremadamente clubes permiten machista. Eso. Es un mundo extremadamente machista, donde a veces celebramos ciertas cosas que no están bien y que lamentablemente se contagian. Pasa con los jugadores de Vélez. También pasa que a Cufré, lateral izquierdo de Vélez, que está acusado de un abuso con los otros tres compañeros de Vélez, se le sumó una segunda denuncia de un presunto abuso que habría ocurrido junto a otro compañero, pero en 2017. Es muy valorable que las víctimas se animen a hablar. No es fácil en este mundo de mierda donde una chica contó que la abusaron cuatro sinvergüenzas y tiene que tolerar que las redes sociales le digan ¿y por qué fuiste? ¿Y a esa hora? ¿Y esa ropa? ¿Y o sea, estamos en un mundo tan choto porque una persona atrás de una pantalla con un nombre falso culpa a la víctima. Le busca responsabilidades, que la hora, que la pollera, que porque fuiste... No, muchachos, si no empezamos a poner el foco siempre sobre estos terribles hijos de puta que le cagan la vida a la gente y siguen su vida como si nada, porque son futbolistas, porque son millonarios, los jugadores de Vélez ahora están con domiciliaria en un country en Tucumán. Tendrían que estar en un 2x2 cagándose de frío, cagándose de hambre y que les esté pasando todo lo que sabemos que a ese tipo de gente le pasa en la cárcel. Pero no, como hay una justicia para los ricos y otra para los pobres, ellos tienen domiciliar en un country, la pasan bárbaro, toman sol, juegan a la pelota, están en unas mini vacaciones porque no tienen que ir a laburar. La realidad es que a veces, viste, te cansa todo este país, todo este sistema, pero bueno, quería decirlo. Acá, sí, dicen que me dijeron pañuelo verde en el chat. Primero, ¿qué carajo tiene que ver con pedir que no maten a una mujer por el simple hecho de, por ejemplo, querer terminar su relación o de que no crean que una chica acepte una invitación te habilita a violarla, pelotudo? Después nos quejamos, ¿no? Porque un día le puede pasar a un ser querido tuyo y te quiero ver ahí cuando estés enojado, ¿cómo te toleraría si te dicen pañuelo verde? El que escribe eso no tiene ni madre, ni hermana, ni hija, no. Nada. No, falta empatía en esta sociedad. El día que empecemos como sociedad a pensar que si tocan a una mujer, esa mujer podría ser familiar nuestra, ahí cambiamos. Yo quiero ver a la jueza, porque esa es mujer la jueza que le dio domiciliaria. Me gustaría ver qué hace si le pasa a una mujer familiar de ella y si tomaría la misma decisión. ¿Cómo le pasa a otro? Me saco el problema de encima. El día que tengamos verdadera empatía como sociedad, un montón de cosas nos van a seguir pasando. Pero lamentablemente nos tenemos que acostumbrar a todos estos temas de mierda. Roberto Bayoco pregunta, Damián, ¿te gustaría que vuelva Haaland? ¿Por qué? Saludos de Neuquén, pregunta Roberto. Sí, me gustaría. Yo en mi canal de YouTube, en Alerta Rojo, hice un video, yo banco a Haaland y qué. Y en el último que puse, chau Carlos, hola... Hola, jugando con el apellido Haaland. Hola, Ariel. Me gustaría porque es el último técnico que nos devolvió la grandeza, que volvimos a jugar con la historia de Independiente. Yo fui al Maracaná con mis hijos. ¿No duele que haya dicho que no cuando se iban a la B? Es que no me consta que haya dicho que no cuando se iban a la B. Eso lo dicen los dirigentes para cubrirse. Y además hay que ver qué le ofrecieron, porque también se lo ensucia con... Si estás yendo al club de la B, tenés que ir como sea, gratis. Está bien, hay que ver si podés. Entonces el Kun Agüero tendría que haber vuelto de Manchester esos seis meses. Está bien, pero los que defienden a Agüero después te dicen que no con Haaland. Yo quiero ser coherente. Cuando nos fuimos a la B en 2013, que el Kun Agüero estaba sin laburo y Agüero estaba sin contrato. A ver, me duele que diga que no. Quiero ver también en qué contexto, porque no le creo a los dirigentes que lo fueron a buscar. De hecho, muchos de los dirigentes que están en la actual comisión directiva son los que estuvieron con Moyano y terminaron mal con Haaland. Y no lo quieren. Y ahora de nuevo. Como te digo esto, te digo que también para mí sería la mejor decisión de Independiente hoy llevarlo a Haaland, porque el mercado de técnicos está muy pobretón. Y porque va a tener un poquito más de espalda y paciencia. O sea, yo, si fuera dirigente independiente, lo iría a buscar. Sí. Pero y con restricciones. A ver, si realmente el problema de Haaland fue que le dieron la llave del club y que hizo todo el negociado que dicen que hizo, bueno, obviamente como dirigente le tengo que decir, mira, flaco, venís a dirigir Independiente, pedime lo que me quieras pedir, te voy a traer lo que te pueda traer, voy a pagar lo que pueda pagar y listo. Y le salió cinco palos Verón, ¿eh? Le salió bien. Cinco palos, Verón. Está bien, pero pará. Le salió cinco palos porque no pagaron nada.
porque perdimos los juicios. Y los dirigentes Verón captaron eso. Vino por 800 mil dólares. Digo, no defiendo lo de Verón. Si no lo pagás, está bien, pero si no pagamos a Quiñones nos va a salir 15 palos. Quiñones es un futuro juicio en Independiente, te lo digo hoy. No tengo duda que es un futuro juicio, porque no le van a pagar, porque se va a Tevez, el que venga no lo va a bancar, va a quedar tirado ahí, no va a tener ni casa donde dormir. Pero hay que decir todo, como decimos de Holland o de la comisión directiva anterior, hay que decir que el convenio con Juanito Casares no lo pagó Independiente actualmente. Bueno, tenía que pagar el convenio, obvio, y no lo pagó. Obvio. Y va a entrar el reclamo en FIFA en cualquier momento con Juanito. Que nos dijeron que venía gratis. Sí. En su momento nos dijeron que lo sacábamos de la guerra y venía gratis. Que nosotros le hacíamos un favor. Ese favor lo vamos a terminar pagando por el negocio de alguno. Es muy caro ese favor. Ahora, yo de Holland, para ser claro y concreto, porque no sé por qué Holland despierta una grieta en el mundo Independiente que es tremenda. Vos decís, estoy a favor de Holland y te putean 8.000, decís, estoy en contra de Holland, te putean. Yo lo que digo de Holland es, obviamente no le voy a dejar hacer ningún negociado si es que es su intención. Igual siempre creo que los negocios los hacen los dirigentes, pero Holland respetó la historia y sintió la historia de Independiente como ningún otro técnico en los últimos 10 años. Yo fui al Maracaná con el pecho inflado a verlo jugar de igual a igual contra Flamengo y podíamos ganar o empatar o perder. El resultado no lo sabemos hasta que termine el partido. No me gusta Tevez antes de un partido con Banfield o con Riestra, que pone línea de 5 y 2 volantes de marca. Holland salía a todas las canchas a jugar al fútbol de Independiente. Después podías ganar, empatar o perder. Pero yo quiero eso. Quiero que volvamos a tener, no te digo el paladar negro, pero más o menos. Quiero que, sí, que reivindiquemos la historia. Idiosincrasia. Obvio. Independiente es eso. Walter nos deja 100 manguitos y nos dice: Musu, vi a los matadores de 72 y después de cada partido hoy quiero poner la cabeza dentro del horno. No soporto más. Los hinchas están huracanizados. Y si no te duele no ganar casi nunca, eso para cualquiera, hay que replantearse todas sus condiciones. Cristiano77R. No sé cuál será tu jugador favorito. Me dice: genial programa. Aguante Musu, Carra y Alerta Rojo. Muchas gracias, amigo. Están como locos en el chat. También me dice Franco Reichak, que deja 100 mangos. El News del Tata o el Central de Russo. Aguante los maquiavelos. El tema que el News del Tata tenía todos los que volvieron de afuera y el de Russo se armó más. Con los pibes, con la idea de él. A mí me gustaba más cómo jugaba el Newell's del Tata. No lo voy a mentir, pero no sé si querés decir algo, Carra. No, coincido. Futbolísticamente era el equipo del Tata era... El que Maxi Rodríguez es como Pablo Vistoso, Pérez en su mejor momento. Era un equipazo. Muy vistoso y llegó a semifinal de la Libertadores también. Llegó a la semi de la Libertadores, pierde con el Mineiro de Ronaldinho. En un partido que gana 2-0. Lo tendría que haber ganado ese partido, se le escapa de milagro. Un baile, y se le escapa porque le cortan la luz en pleno partido en Brasil, 1-0, faltaban 15, le cortan la luz y cuando vuelve la luz el Mineiro acelera, hace el segundo, y en penales Newell pierde en una misma copa que ya había ganado una edición histórica con Boca, larguísima. ¿Te acordás? Claro. Sí. Ahora, qué linda que es la Copa, que pasen esas cosas, digo, que te corten la luz. Sí, es hermoso. Y bueno, son prácticas de viejas copas, pero que en algunos casos, si no hay violencia y demás, ese tipo de picardías a veces sirven. No la boludez de ir a tirarle cohete, bengala, no dejarlo dormir, porque los jugadores, hoy las habitaciones en los hoteles están sonorizadas, los jugadores se ponen el auricular y no le importa. Y ya está, pero digo, hay situaciones que vivís en la Copa que son de antiguos hechos y a veces suman puntitos a favor si las haces. Igual como te digo esto, si Rosario Central encuentra el 9, aunque no venga Di María, es su Copa. Es el momento para que se encierren y digan, no vendemos a nadie, traigamos a un tipo capaz de meter la pelota dentro del arco, démosle una patada en el orto a Campás para que entienda que tiene que empezar a jugar. Y es la Copa de Rosario Central esta. Porque no tiene muchas Central oportunidades en su vida. Esta es la oportunidad de Central. Central aspira a clasificar a octavos. Y te conté la otra vez que tiene apalabrado o definido el tridente. Que es Servi, Di María y Marco Rubén. No estaba para venir, porque sabés que ayer pensé en eso, digo, no estaba para venir ya Rubén, porque por más de que esté 2 años sin jugar, sin fútbol, falto de... peor que lo él se quería probar, Musu. Él se quería probar. Peor que cómo estaba. Con respeto para el pibe, peor. No, Rubén, aparte Rubén es el goleador histórico de Central, de la historia, es el máximo. Es ídolo en Central. Lo que digo es,
Él mismo, después de un año y pico, dos, quería saber cómo estaba, se quería probar y se siente bien. Ahora los más escucho. Allá de lo de Rubén. Sí. ¿Es 100% Servi, confirmado y... que Rubén va a jugar a partir del próximo semestre en Central? Sí. Ojo, no importa. Déjame dejar de tener un bombazo. ¿100% confirmado que Marco Rubén va a jugar en Rosario Central? Está todo acordado. Es terrible. Central guardó la 9 y todo. Sí. Sí. Ahora, ojo, ojo, no hipotequen el club con eso. Es tentador, no, suena lindo. No, pero... Nos pasó con Haaland. Nosotros íbamos por la octava, pero... trajimos todos los goles que trajimos y nos fundimos. El tema es que si la ganás, mirá que... la cuenta te da a favor. Es una, sí, a veces es como igual una apuesta. Te digo una cosa. ¿Sí? Di María no es un gasto. Di María es una inversión. Di María va a ser un negocio. Sí. Van a llegar inversiones. Además de Di María, Servi y lo de Rubén, Central va a ser una gestión por Alejo Vélez. El Tottenham lo quiere volver a prestar dentro de Europa, porque sabe que Vélez necesita minutos para adaptarse al fútbol de la Premier. En Tottenham no lo ven como una chance de que vuelva a Central y sume minutos, pero Central le va a mostrar al Tottenham que fue el lugar donde lo hizo a Vélez como jugador y que la Copa Libertadores es distinta al campeonato local. Es más, ¿qué va a proponer Central? Que juegue solo la Libertadores. Que juegue hasta donde Central llegue. Mirá lo que te voy a decir, Musu. Es difícil, es muy difícil, te diría. Es complejo, no es fácil el Tottenham porque lo quiere dejar en Europa, pero Central le va a proponer, si se avanza a octavos, te propongo que Vélez, hasta donde llegue Central, se vuelva a poner la camiseta canalla. ¿Y el jugador quiere? Porque eso es clave. El jugador, y yo entiendo que sí, jugar con Di María para cualquier hincha y jugador de Central, o con Rubén, que es su ídolo, con todo el plantel que tiene armado Central pensando en octavos, sí, porque además, Damián, son pocos partidos. A lo sumo serán 7. 2 de octavos, 2 de cuartos, 2 de semi y la final. Si lo tenés ahí, tiene que jugar todo lo demás porque también le viene bien al jugador tener continuidad después de un año en el que casi no juega. Pero sería una apuesta que es casi la mejor que podés hacer porque la mejor es esta. ¿Te gusta el póker como a mí? GG Poker tiene una promoción imperdible. Se lanzó Road to Vegas con 1000 paquetes completos para jugar la Serie Mundial. No te quedes afuera, que por ahí nos vamos juntos. Crea tu cuenta con el enlace fijado que te dejamos en el chat y dale que nos vamos a Las Vegas. Gracias a GG Poker. Ahora sí, quiero aprovechar estos últimos minutos también para preguntarle al chat, porque sabés también que estamos buscando, acá está Caruso Lombardi, y estamos buscando a el reemplazante de Caruso. Quiero que tiren nombres en el chat. Mientras leo a Tomás Núñez que dice, excelente técnico del Rojo, pero si vuelve el mercado de pases... Pará. Tomás Núñez me dice que Haaland es un excelente técnico, pero pide que el mercado de pases lo haga otro, porque prefirió a Cecilio... Domínguez sobre Luis Díaz. No debería incorporar. ¿Pero quién lo va a hacer? Bueno, pero ves. ¿Grindetti que trajo a Quiñones? No, pero aparte, ¿por qué puse el ejemplo Ábalos al principio? Porque Cecilio Domínguez estuvo bien traído. Y lo digo ahora, que fue horrible, que nos hizo el pase más caro de la historia. Para mí era un buen refuerzo, pero yo ni en pedo pago 7 palos. Está bien, podemos discutir lo que se pagó. Que eso no lo paga Haaland, lo pagan los dirigentes. Digo, se le echa la culpa a Haaland que Cecilio Domínguez vino por 7 palos. Para mí igual es peor Gaibor 4 palos. Ahora, el tema es cuánto insistís, Dami. El tema es cuánto le insistís. Está bien, pero si yo soy dirigente del club, te dejo que me insistas hasta ahí. Igual el proyecto en ese momento, por eso te digo lo de Central, porque lo viví, yo estaba bastante metido en Independiente en ese momento. Tenía alguien que era muy amigo de Haaland que me cebaba con esas cosas. Y me decía, el proyecto era ir por la octava. Y la idea... en ese momento, en otro contexto, después de haber ganado la Sudamericana, que económicamente Independiente no estaba mal, era, vamos a traer todos jugadores de selección, uruguaya, chilena, al Tucu Hernández, jugadores extranjeros. Que no anduvo en Independiente, pero juega en Europa ahora. Bueno, pero le crecieron los enanos a Haaland. Cuando yo te digo esto, Benavides se rompió la rodilla. Yo cuando vino Benavides, no sabía quién era, entrabas a los chats de los uruguayos y te decían, es la joya del fútbol uruguayo. Al poco tiempo en Independiente se rompió la rodilla. Sí. Digo, y no le funcionaron jugadores, que eran
7 puntos, rindieron 3 en Independiente. Cuando trajo jugadores de selecciones, obviamente no a Cavani y a Suárez, pero trajo a Silva, al chileno Silva, trajo al Tuco Hernández, bueno, un montón de jugadores que te decían ellos, con estos jugadores nos aseguramos que nos vamos a plantar en cualquier cancha de Copa Libertadores, si nos pasa esto el Mineiro que nos cortan la luz, tenemos jugadores grandes con experiencia y de selección que no les van a temblar las piernas por ir a ninguna cancha y vamos a ir por la octava. Más allá que nos cagó River, Pinola, el VAR y todo eso en la del 2018. Pero tenía una base, Holland. Sí. Claro. La sudamericana. Exacto. Impuso condiciones. Condiciones. Sí. Y lo tenía muy alto a Mesa, muy alto a Barco. El tema es que cuando, cuando vendió esos jugadores no los reemplazó bien. Nahuel Dosivi nos dice. Nahuel Dosivi nos dice, saludos desde Mar del Plata y nos deja 50 mangos. Gracias, amigo. Acá está el capo de la misma. Ayer nos cagaron los salteños y no nos paran de cagar desde que descendimos. Sí, Dosivi perdió muchísimo poder y es verdad. Y a veces hay muchos equipos que, el otro día lo hablaba con un amigo de Ferro, también lo cagan todos los partidos. A Ferro está por la duda. Ni juegue, lo cagan igual. Pero a veces no es que hay una bronca particular con esos equipos, sino que hay muchos que tienen muy buena relación y entonces es para ayudarlos a los otros. Lo cual también está mal, pero bueno, si pasan primera, imagínate lo que puede pasar en el ascenso. USC Tronjas Own, espero decirlo bien, porque nos deja $2 de nuevo. Y acá pregunta sobre la sexualidad de Duca. No me voy a meter en eso. Gracias a mí por la colaboración. Pero repito, no me quiero meter en golpes bajos, en cuestiones personales. Solo en lo profesional y en las diferentes formas que entendemos la comunicación. Acá, bueno, preguntamos personas que quieren que vengan o que podrían ser tercer integrante. Mencionan a Toscano, mencionan a Pablo Carroza, a Morquio, a Gonza Cardoso. Morquio, ¿cómo están con Morquio? Davo, Carroza, Musu está a punto de proponerle casting. No, pará, casting sábana, no, amigo. El bambino Coco Basile, Toscano, el planchazo de Pinola. Bueno, había leído. Davo lo vuelven a pedir. Este miércoles, solo por este miércoles, vamos a estar a partir de las 10, ¿no? A partir de las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque juega San Lorenzo a las 7 de la tarde. Y ustedes saben que la prioridad absoluta es San Lorenzo. No, porque no podíamos estar a la misma hora. Entonces, primero... Juega Central también, ¿eh? También juega Central con... los que no juegan Mineiro, por nada, Mineiro, juegan. Y así San Pablo, con Mineiro. Entonces... Con Mineiro. Va a haber mucho fútbol. Con lo cual, vamos a empezar el programa después del fútbol. De 10 a 12 de la noche... Primera vez que vamos a hacer ese horario, así que si nos quieren ver y nos acompañan, bienvenido sea. Miércoles a las 10 de la noche. Acá la gente pide a la Cobra, pide a Catarsis Eneise. Tengo que son como 7 Catarsis Eneise. Yo lo traería a todos, pero el tema es que tiene que ser separado porque no nos da el espacio del lugar. Gringo Chingolani por el... No, para no seas malo, boludo. Ruggeri. El Vasco, que ya vino, pero lo volveríamos a traer. ¿Cómo mencionan a Morquio, boludo? Es un tipo que... Evidentemente, Tropiano, los quiero invitar. Me gusta mucho lo que hace el Gallego Veloso, el Vasco, Duca. No creo que quiera venir. Está invitado, ¿eh? Si quiere venir a disertar a Duca o a Zaro, o Duca quiere venir a Presidentes a hablar de su gestión independiente, está invitado. De hecho, recuerden que este jueves, 7:30 de la tarde, sale el segundo capítulo de Presidentes con Gámez. Suscríbanse que es gratis, dejen su me gusta. Gracias, Carla, amigo, la rompiste toda como siempre. Chao, Musu. Abrazo a Dami también, ¿eh? Y chao, querido. Para, antes. Oscar Escobar nos deja 100 mangos. Hola, Musu pregunta. ¿Hay algo de cierto en que si se va Insúa, Moretti tiene pensado llamar a Maruca? No sé ni quién es. Saludos. Un gran abrazo, amigo. O no sé si es un juego de palabras para hacerme reír. No, amigo. Vendete tus cositas, Damián. Ahí está, bueno, el canal de YouTube Alerta Rojo, donde hablo sobre todo el mundo independiente, pero un montón de cosas más. Y mira, lo invito a Lucra a hacer un debate, si quiere, cara a cara en Alerta Rojo, en la cancha independiente. Si él dice que puede ir a la cancha, vamos a la cancha independiente. Un día de partido sería mejor, y si no es contra Boca, para que no venga con la 12, mejor todavía. ¿Irías a loco de acuerdo? ¿A disertar? No me van a invitar. No me van a invitar. Yo iría. Yo no tengo nada que esconder con nadie. Con Flavio tengo, o sea, buena onda. ¿Irías a tener un debate con Duca en cualquier lugar? En cualquier lugar. Si es en la cancha independiente un día de partido, mejor. Pará, me encantó, Yo te juro, ahí sí, ponemos pochoclo. Pero está bueno, porque se tiraron los dos. Listo, debátanlo, a ver quién convence a la audiencia. Sí, que en realidad se sale algo bueno. A ver, disertar me cuesta porque ya está, él ya estuvo en Independiente, hizo todas las cagadas que pudo hacer, y cuando ahora habla de los demás, está bien lo que dice, un montón de cosas tiene razón cuando cuestiona a otros. Lo que no tiene razón es que él hizo las mismas o peores cagadas de las que cuestionan otros.
Sin duda. Bueno, gracias, Damián. No, por favor. Y bueno, gente, nos vemos el miércoles a las 10 de la noche. Hasta luego.